Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la final de la Copa Dicharachera, un evento esperado por todo el mundo. Tenemos un Magnus Almendrado Carlsen, el campeón del mundo, enfrentándose a Bigotillo Firuza, Liresa Firuza, ya sabéis, el superjugador de 16 añitos, que es una bestia parda. Saludar a toda esa gente ahí en nuestro chat de Che24, a toda esa gente ahí en el chat de YouTube, que veo que ya están ardiendo porque nadie se quiere perder el evento del año, ¿verdad? Este es el evento del año, sin lugar a dudas. Esto fue una idea que creamos aquí, que empezó también como una broma y fijaros dónde ha acabado. Por favor, hacedme saber que todo está bien respecto a audio y a vídeo. Ya sabéis que estamos a 7 minutillos de que esta maravilla comience. Recuerden, hay 23.000 dólares en juego, 14.000 para el primero, 9.000 para el segundo. Y recuerden, el formato, el mejor de 16 partidas, lo que significa, si alguno pues ya sabe mínimas nociones, que gana el que llegue a 8 puntos y medio. Como todos bien sabéis, en caso de 8 a 8 se jugarán un desempate a dos partidas, en caso de 9 a 9 se jugarán otras dos partidas y en caso de 10-10 ya llegaremos a las muertes súbitas a un minuto. Y, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Desde dónde nos veis? Veo mucha peña ahí, ya desde México, pinche Pepe. Aquí estamos, dispuestos para disfrutar. Recuerden que es 3 más 0. Vamos a ver unos apuros de tiempo brutales. Firuza es conocido por ser quizá el mejor del mundo a un minuto. O Magnus Carlsen, se está debatiendo mucho últimamente, pero recuerden, hoy es 3 más 0, es un ritmo que quizás le favorece un poquito más a Magnus Carlsen. ¿Y quién es vuestro gallo? El Magnus Almendrado Carlsen, Magnusillo el Pillo, Magnusino el Gamusino, Magnusillo el Diablillo o Bigotillo Firuza. Las mejores barberías a domicilio, los mejores mostachos seductores y ya sabéis, un duelo espectacular. Por mi parte, pues aquí estamos, disfrutando buen ajedrez. Recuerden que mañana tenemos la final de nuestro torneo invitacional, donde se estará enfrentando Peter Schwinter y Duda, el polaco, después de que viviéramos ayer quizá uno de los mejores matches en la historia de Che24. Ese Duda Artemiev fue increíblemente espectacular. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Un poquito de refresquito. Ya sabéis que, quedan 4 minutos para que empiece. Siempre los primeros momentos son un poquito más delicados, porque tengo que capturar las caras de los jugadores, ya sabéis, y luego ya estamos ready para comentar la acción sin perdernos absolutamente nada. ¿Qué espero en el día de hoy? Pues espero mucho diableo, espero mucho barro, espero, bueno, esas aperturas de Magnus Carlsen en un sistema Londres, espero una siciliana Pelican, ¿verdad? Svechnikov también con las piezas negras. Y espero un Firuza muy rápido, muy hábil en los apuros de tiempo, ¿no? Así que, bueno, ya sabéis que cuando esto empiece, Carlsen va a estar en la imagen de abajo. Me voy a poner yo un poquito más pequeñín, aquí, pequeñín Liren, para poner aquí a Magnusete. Incluso luego me pongo más pequeñito y arriba ponemos a Firuza. Voy a ir refrescando los streaming tanto de Magnus como Firuza. Ya sabéis que siempre podéis seguirlo con sus comentarios, que es un verdadero lujo tener al campeón del mundo explicando su jugada, explicando sus partidas y, evidentemente, también a Bigotillo Firuza, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos. Ya es hora, sí, quedan 3 minutos, como digo. Y quería siempre, pues, conectarme un poco antes para charlar sobre la vida, ¿no? Para que me contéis un poco cómo estáis llevando esta cuarentena. Ya llevamos un mes aquí en España, ¿eh? Un mesecillo encerrado. Y, pero eso sí, disfrutando del mejor ajedrez posible hoy en día. Este quizás es uno de los mejores duelos y más emocionantes que se pueden vivir en la actualidad en el mundo del ajedrez. Estoy un poco nervioso porque quedan 2:40 y vamos a tener que hacer esas capturas de pantalla muy rápida antes de poder comentar la acción, ¿no? Pepe, ¿quién crees que gane? A ver, si yo tuviera que decir a alguien, siempre diría Magnus Carlsen, pero no me fío nada de este Firuza, ¿no? Es verdad que también Magnus Carlsen, ya lo viste, en las semifinales reventar a Sugirov 9-0. Sin embargo, Firuza sufrió mucho más contra Narayanan, que es uno de los nuevos ídolos de mucha gente, ¿no? Narayanan, un jugador súper dinámico, súper agresivo, y luego con la mejor cara al terminar, después de que se colgó mate en F8, ya también sabéis que fue uno de los finales más espectaculares de la Copa Dicharachera. ¿Y qué piensas del Facun hoy? Pues por supuesto que el Facun va a salir a resolver los problemas,
porque ambos jugadores, bueno, pues han leído la Sagrada Escritura Facundiana y saben lo que tienen que hacer en el tablero. Fuera de broma, ya quedan 2 minutos para que empiece. 1:40. 1:40. Y siempre puede haber algún problemilla técnico, así que si empiezan 5 minutos más tarde, oye, pues ya sabéis que son cosas del directo. Nosotros mismos nos hemos puesto muy nerviosos en algunos momentos, por ejemplo, hombre, tengo el Divis por aquí. ¿Qué pasa, vamos, Divis? Vamos, Pepe, vamos, Pepe. ¿Qué pasa? Todo bien, ¿no? Todo bien aquí, disfrutando la vida. Cámara, aparecer con la superestrella. ¿Qué tal? Soy el Divis, soy amigo de... Joder, qué grande el Divis. Pues aquí estamos, esperando a que empiece esto para capturarle los facetos, ¿no? Joder, qué nervios, ¿eh? ¿Sí? 5.000 personas ya tienes ahí siguiéndote. Ah, ¿sí? ¿Hay tanta peña ya? Sí, sí. Suscribiros, chaval, al sí, chavales. Suscribiros al canal, eso es. Que luego decís que no me entero, que no me entero, que no avisáis. ¡Cabezones! Estoy muy tenso, ¿eh? Yo también. Bueno, es un match súper emocionante. Y a ver qué pasa, ¿no? ¿Tú, quién es tu gallo, Divis? Yo creo que va a ser 8-8. 8-8. Desempate y... Sí, va a haber desempate y luego va a haber una jugada malísima que decida. Que decida, ¿tú crees? O sea, creo que se va a decidir en un fallo enorme, pero creo que hay gente que dice, no, va a ganar fácil Magnus. No, no, fácil no va a ganar. Fácil no va a ganar. O sea, le pongo mínimo Firusa 7 puntos. ¿7 puntos, tú crees? Mínimo. Pues como le pongas un poquito más, igual es gana. Que... ¡Ojo! ¡Cuidado! A ver, empieza a tener la imagen. A ver, vamos a capturar la pantalla. Aquí... Un momentín. A ver. Qué nervios, ¿eh? Uf. Pues sí. Captura de pantalla. Vamos ahí. Hay que batir récord de likes, récord de suscriptores y récord de Don Pepe. Récord de Don Pepe. Eso con la sudadera que han sacado igual. ¿Te imaginas que sale otro? Sale otro Don Pepe de repente. Ahora sale ahí el Fo jugando contra Carlsen. No estaría mal tampoco ese match, ¿eh? Bueno, parece que esto ya empieza, vamos a ver. Pero no la retransmisión. No la retransmisión, la partida ya han aceptado el reto. Ahí veis a Magnus con las piezas blancas en la primera partida. Bueno, a ver, ya empieza ya la partida. Ahí, a ver, sí, sí, sí. Bueno, tenemos D4 de Magnus Carlsen. Vamos a ver si... Y tenemos caballo F3, caballo D5. Bueno, un gambito de dama. Vamos a ver qué hace Magnus. Entra a la línea principal. Una defensa ragocina. Ahora hay muchas jugadas, tanto alfil G5 como dama 4. Como C por D5, evidentemente, seguido de alfil F4. Ha comido en D5 Magnus, alfil G5 en roque corto de bigotillo firucha. Ahora las blancas tienen que desarrollar el alfil de F1 vía E2 o D3. Y por eso viene la jugada de 3H6 para tratar de desclavarse. Ahora puede venir un G5 también en algún momento, pero juega alfil F5. Una de las líneas más sólidas de las negras. Dama de 3 atacando el alfil de B4. El peón de B7 también está tocado. Así que las negras evidentemente pueden jugar caballo C6 en esa posición o comer en C3. Ha decidido comer en C3. Bigotillo Firucha, los mejores motachos a domicilio. Y juega G5 muy agresivo ya el jugador iraní. Se tira con todo. Magnus Carlsen se tiene que quitar y caballo E4. Atacando la dama de C3. También buscando diableo sobre el caballo de... Sobre el alfil de G3, perdón, y tras caballo por G3, H por G3, el problema es que el peón de H6 puede quedar colgado. Magnus Carlsen se quita con dama A3 y ahora ya sí está preparado para desarrollar el alfil de F1 en cualquier momento, sobre todo parece la casilla D3 o la casilla E2 como las más interesantes para ese alfil. Viene caballo C6 ahí del iraní. Con 2.24 en el reloj, 2.20 para Magnus, alfil B5, buena jugada que prepara alfil por C6 para poder saltar luego con el caballo a E5 para venir con un torre C1 presionando. Me gusta la posición de Magnus y hay que decir que las negras supongo que van a comer en G3 cuando el blanco se haya enrocado para que no existan problemas en la columna H. Caballo E2 de Magnus Carlsen, cuidado que puede tener ya un rey espartano ahí en el centro del tablero tras caballo por D2. Ahora la decisión de Firucha es importante, comerse ese caballo de D2. ¿Comerse el alfil de G3 o qué hacer? Juega C6 para expulsar el alfil de B5 para reforzar el peoncillo de D5 central. Ahora Magnus tiene que volver, probablemente la casilla de 2 parece la más natural, incluso la casilla de 3 podría ser interesante y se podría producir un cambio de alfil de casilla blanca. Ahí ven, alfil de 3, el alfil de D3 está protegido por la dama en A3, así que no hay ningún truco y vamos a ver qué hace Firucha aquí. ¿Qué pasa? Todo bien, ¿no? Sí, sí. Alfil de 3 y ahora las blancas amenazan quizá comer en E4, ¿no? Por eso que el negro tiene que tomar una decisión importante y caballo por G3 no parece la jugada. Como digo, puede ser muy peligroso. Incluso Magnus podría enrocarse en largo. ¡Y ahí! ¡Cambian de 2 y comen de 3!
se queda con el rey en el centro, Magnus Carlsen, y con un alfil en G3 que, como podéis ver, es un pedazo de diablillo en esta diagonal. La idea de Magnus va a estar clara, va a buscar un H4 en cualquier momento para abrirle la panza, para abrirle la panza, y viene dama 5, rey E2 de Magnus. Ese rey está bailando un tanguito ahí en el centro del tablero. El rey en E2, sin embargo, parece bastante seguro. F5 hará la casilla de 5, muy interesante para el diablillo, pero Firuza se tira con todo. Viene el peón Facun, que le quita, que le quita, que le quita el bozal al peón Facundo en esta posición, que hoy viene más glotón que una mosca en un mojón. Viene torre A8 para defender ese caballo. Vamos a ver qué hacen las blancas. Si tiran con H4, pero el rey de Magnus está aquí muy en una situación muy delicada, perdón. También un plan de las blancas podría ser enrocarse artificialmente, pero se tira con G4. ¡Qué maravilla de jugada! Evidentemente la dama de D3 está buscando la casilla G6, y F por G4 podría venir alfil por E7 y dama G6, y luego el peón de H6 está colgando, pero cuidado que en algunas posiciones puede haber un torre por F2 y un dama en D2 entrando ahí con todo, y ese rey puede estar muy débil. Veamos qué es lo que hace Firucha. Juega torre F6, atacando el diablillo de D6. Ahora la casilla de 5 parece interesante. Interesante para ese alfil, alfil E5, la torre no se puede ir a E6 porque entonces cae el peón de F5 y juega caballo G6. ¡Qué maravilla de jugada! ¡Qué maravilla! Porque si alfil por F6 viene bombazo con caballo F4, esta jugada ha sido espectacular. Se tiene que tirar con todo Magnus Carlsen H4. ¿Pero qué es esto? Me estoy volviendo loco ya en la primera partida. Caballo por E5, D por E5, torre por... Se cambia todo en G5, la torre puede entrar por H5 y viene. Pero cuidado que el peón de F5 no puede capturar en G4 porque viene dama H7 entrando con consecuencias fatales. Y ahora Magnus se prepara para el doblaje de torre. Será con un H1. Se come uno, se come otro. Otro perrito piloto. Y ahora Firuza busca el peón de B2, que también es muy goloso. Y se quiere zampar ese peoncillo de dos entrando ahí con la dama, amenazando la torre de A1 también. Vamos a ver cómo lo defiende Magnus. Juega la simple y humilde B3, viene dama F4. Madre mía, otra maravilla del jugador iraní, atacando esa torre de G5, que ahora no encuentra espacio, que quizá tiene que hacer torre por F5, pero viene dama por G4. ¡Cuidado, que ha hecho un jugador brutal! ¡Brutal! Dama F4, igual está ganando la partida. ¡Qué maravilla! Porque si torre por F5, dama por G4 gana. Si torre H5, dama por G4 gana. Y la acaba de zampar la torre Bigotillo Firuza con esta maravilla, con dama F4, dama por F5. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Brutal! Dama por F5, pero dama por G5 gana. Dama por G5 gana. Dama por G5 gana. 36 segundos. Y tiene torre de más ahora Bigotillo Firuza en la primera partida. Torre G8. Sin embargo, Magnus viene con el Facu tratando de crear problemas. Viene rey de 3. Esta partida ha sido una locura. Torre G3. Le quedan 30 segundos a Magnus Carlsen. 23 a Firuza. Tiene más tiempo. Ahora D4 se empieza a liquidar todos los peones. Ahora el iraní probablemente le va a dar tiempo a ganar esta partida. Viene torre 3. Torre de 7 para defender la séptima fila. Torre de 3. Magnus Carlsen trata aquí de ganarle por tiempo. Torre de 5. Me acaban de quitar la imagen. Torre H4. Magnus tiene una torre limpia de menos, pero va a jugar pre-move tras pre-move. Viene estudiando en la pre-move University Almendrado Carlsen. Torre de ese rey B6, viene a 4, le va a comer todo y esto está completamente ganado, pero dos son balas, como podéis ver. Rey a 4, le va a dar jaque, le va a cambiar las torres, le va a cambiar las torres y le pega mate. Trae la otra, cuidado que ahora torre de 1 y ahora sí, torre B1 y le va a comer. Y torre de 1, rat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 
Y como podéis ver, bueno, pues la estructura negra es un poquito peor, pero tiene bastante más espacio y un desarrollo de piezas fáciles, ¿no? El alfil puede venir por E6, una torre va a venir a B8, ya estamos en esta posición. Eso sí, viene Firuza, la casilla C4, alfil G5 de bigotillo. Vamos a ver dónde va esa torre. Si te quitas de la columna D, luego pues el caballo D5 puede sufrir también alguna idea con C4, pero siempre viene caballo B4 y proteges el peoncillo de C6, así que de momento no pasa nada. También bigotillo podría traer el caballo a C4 para saltar con el caballo D6 y ganar la parejita de alfiles, aunque también las negras cuentan con un E4 para abrir este alfil de G7 para buscar una presión brutal también ahí sobre C3, B2. Y viene torre de 1, H6 atacando al alfil que se tiene que ir. Probablemente la casilla C1 de vuelta a casa por Navidad a buscar el turroncete. Turrón chuchar, ahí viene alfil C1. Turrón que consume a diario bigotillo firucha. Y ahora incluso no está claro que las blancas estén amenazando ganar el peón. Alfil A6, torre 1 y E4 de Magnus Carlsen, que está empezando a presionar. Alfil por E2, ahora alfil por C3, torre por D5, me imagino. Así que ni siquiera es una jugada a considerar. Magnus Carlsen trae el rey en F7. Cuidado que amenaza doble en D6, por eso lo cubre con torre a D8. Vamos a ver qué pasa, ahora hay un truco. ¿Qué queda? Caballo por C3, por eso lo evita. Ahora Firuza con torre E1, por ejemplo, si H3, caballo por C3, si el negro ganaba la partida en el acto. Así que hay que estar muy atento a todos estos trucos. Torre 1, le queda 1.54 al jugador noruego, al campeón del mundo. Y qué lujo tenerlo aquí en Chess 24, ¿verdad? Qué lujo tenerlo aquí en Chess 24. El negro tiene un poquito más de espacio, como podéis ver, pero no es fácil progresar. Y juega torre 6, una jugada que controla todas las casillas, que controla sobre todo la jugada D6, perdón, la casilla D6, para poder liberar a esta torre de D8. Viene alfil E3, que toca el peón de A7, defiende al sabio peón Aristóteles. Vamos a ver qué hacen las blancas aquí, que están un poquito apretadas en esta posición. El negro tiene algún plan con G5, F4, lanzando al Facun, ¿verdad? Alfil C5 de nuevo insistiendo en esa casilla de 6, aprovechando la mala estructura de peones que tienen las negras aquí. 1.33 para el noruego, 1.22 para el jugador iraní. Alfil F8 propone el cambio de alfil de casilla negra. Sí, alfil por F8, rey por F8 y el negro está preparado para lanzar su 4 contra 3 aquí, evidentemente. Magnus Carlsen sueña con crear un peón pasado central, ¿no? Por ejemplo, con la maniobra G5, F4, E3, y le mete F3, ahora Magnus puede decidir jugar E3, y supongo que la idea de las blancas va a ser jugar F4, porque si permites, tras E3, que las negras cimenten con F4, entonces tendrán mucha ventaja. Pero juega rey E7, sin embargo, Magnus Carlsen, y ahora me imagino que la idea va a ser capturar en E4 en algún momento. Pues no, juega rey F2, saca el rey. Ahora supongo que rey por F3 parece la más normal y Magnus Carlsen va a jugar G5, apretando un poquito aquí el noruego. Puede venir un torre 1, jugada intermierda, pero se come el peoncillo de F3. Ahora vamos a ver caballo F6, Magnus propone el cambio de torres. Llegamos a un final de caballo donde Magnus tiene 22 segundos de ventaja. Objetivamente quizás son tablas, pero el noruego está empezando a apretar. Ahí viene rey de 5, buena jugada, centralización de la posición. Sí, caballo de 2, va a venir caballo E5, controlando C4, amenazando B4. El caballo en A5 está muy mal, le mete un F4 jaque, caballo E5, controla todo. Ahora Magnus viene con G4 y con F3. Vaya cremita que le está poniendo aquí el noruego. Vaya cremita que le está poniendo el noruego. Rey E4, amenaza F3, seguido de caballo D3. Se tira también en el flanco de dama, bigotillo. Va a venir caballo de 3 o rey de 3, que viene a comerse el peoncillo de C3 simplemente. Y clara ventaja ahora para el noruego. Busca recursos aquí Firuza con la jugada B5. Cuidado que tras C5 podría venir caballo C6. Y no puedes cambiar caballos porque el blanco corona una dama. Buen recurso ahora de Firuza. Si C por B5, caballo por B5 me imagino. O incluso A por B5 también. Y caballo C6 tras rey C3. Tiene que volver con el rey Magnus Carlsen. Se prepara para dar un jaque con el caballo de 3. Expulsar ese rey un poquito más para atrás. Juega H3 para evitar caballo G4, 38 segundos para el noruego, 24 para el iraní, que está sufriendo una barbaridad en esta posición. Tiene que jugar rey de 3, F2, amenaza con corona, rey G2, vuelve para atrás. Ahora Magnus va a dar una vueltecita para comerse el peón de C3 o B5, pero rey C5, rey, caballo F4, jaque, caballo por H3, y evidentemente ahora Magnus no puede ganar esta posición. Va a lograr sacar tablas aquí Firuza, brutal, se le ha escapado al noruego. Y tenemos 1.5 a 0. ¡Uf! ¿Cómo está esto? ¿Cómo se ha defendido aquí, eh? ¿Qué técnica de Carlsen? Pero el otro ha buscado ese recurso con B5, caballo C6. Tenemos una apertura española, Ruy López. Ya saben, ahora fil por C6, la del cambio, alfil A4, la principal. Magnus juega con D3, la principal es enroque. Vamos a ver, B5, alfil B3, mirando en F7. Tenemos una variante arcángel de la española, donde las blancas en la mayoría de las ocasiones buscan jugar un D4 rápido, también desestabilizar el flanco de dama con un A4, pero juega alfil G5 clavando
ese potro de F6. Las negras en algunas ocasiones pueden lanzar un H6, G5 también para desclavarse, pero siempre hay que tener en cuenta el sacrificio con caballo por G5. Jugada profiláctica, alfil B6, caballo BD2, se prepara para la maniobra con caballo F1 y caballo E3, donde el caballo controla casillas maravillosas como son F5, como son D5, así que el caballo E3 está perfectamente ubicado. Siempre que las negras coman en E3, pues tenemos que comer DF y se abre la columna F para atacar en el futuro. Viene caballo E7, el negro quiere desclavarse, pero permite alfil por F6, ahora las negras van a tener que romper con algún F5, si no Magnus va a poder apretar en esta posición, porque va a controlar la casilla F5. Fijaros en el plan de Magnusete, que quiere saltar con el caballo a G3, que quiere meter una dama en H5, que quiere saltar con un caballo F5. Viene alfil E6, ahora dama H5, que amenaza alfil por ese rey D7, saca el rey bigotillo firucha en esta posición. Que alguien me explique qué está pasando. Caballo E3 aquí, controla D5, controla F5. Evidentemente, tras alfil por B3, F5 va a sufrir muchísimo. Por eso el negro no puede comer nunca en B3. Al negro le ayudaría mucho que Magnus capturara en E6 para que tras F por E6 las casillas blancas dejaran de sufrir. Pero viene dama G8, una maniobra muy interesante por parte del iraní, que prepara dama G5 buscando depilación láser por parte del rey Jerjes persa. Bigotillo firucha que amenaza a dama G5, una jugada muy buena. Ahora Magnus dice G3 para poder retirar la dama y que el caballo de H4 no quede colgando. Buena jugada de Magnus, que protege el caballo de E3, que mantiene las damas en el tablero, sabedor de que ese rey en ese centro puede sufrir una barbaridad. Comienza el bombardeo en el flanco de dama con A4, con A5, A4, para que el blanco se defina con ese alfil de B3. Caballo F3, la dama se tiene que volver, quizá dama H5 podría ser interesante o no. No, porque pues, en algunas posiciones puede haber caballo por E5 ganando la dama en el acto. Por eso dama G6. Ahora Magnus, si caballo H4, dama G5 se puede tirar. Vamos a ver que va a venir dama G5. Evidentemente Firusa está contento con las tablas en esta posición y le mete D4. Que alguien me explique qué está pasando. Cuidado que D4, sacrificar un peón para liberar al Facun, que puede venir de nuevo sin bozar a morder en esta posición. Si es por D4, F4 puede venir. Magnus Carlsen sacrifica un peón, jugando muy dinámicamente. Si es por D4, C por D, alfil por D4, puede venir torre D1 también. De nuevo mirando con rayos X a ese alfil de D7. Y vamos a ver qué está pasando. 1.30 para Firucha. La amenaza también es en algún momento jugar D5, evidentemente. Aunque el alfil todavía tiene la casilla H3 para sobrevivir, ¿no? Así que el negro de momento no pierde ese alfil de E6 en caso de D5 de la blanca. Y también alguna idea de la blanca podría ser simplemente enrocarse en largo y en algún momento buscar un F4. 1.10 para Linani, que está sufriendo una barbaridad en esta posición con 40 segundos abajo, ¿no? Vamos a ver, por D4, se tira, va a venir el Facun o no, va a venir el Facun o no, va a venir el Facun o no, viene el Facun o no. De momento no, se lo reserva un poquito Magnus Carlsen. C por D4, diría que tiene que comer en D4 Firucha en algún momento, si no quiere que esa avalancha de peones centrales lo masacre en cualquier momento con un F4, con un D5, con un F5, se come ese peón y caballo F3, dama C5 única para defender ese alfil de D4, que está colgando ahí, está colgando ahí, está colgando ese alfil de D4, pero vamos a ver que ese alfil todavía tiene la casilla de 5 para salir. Come en E3 ahora, vamos a ver qué pasa. La casilla de 4 ahora está habilitada para este caballo, que puede venir para buscar ahí, tocar el peón de F6 con la torre de C1. Viene a 4, forzando que se defina torre C1, jugada intermierda de Magnus Almendrado Carlsen. Dama B4 se quita, vamos a ver qué hace. Alfil por E6, come por E6, si Firucha tiene un peón de más, pero recuerden que ese rey sigue fatal ubicado en la casilla de 6. Y ahora si E5 viene dama G4, una idea puede ser dama G4, le mete C5 a 3, la dama tiene que salir por A5, no le queda otra casilla. Madre mía, caballo por E6 es una idea súper atractiva en esta posición, pero que no sé si funciona. Caballo por E6, luego dama G4, luego torre por F6 y me vuelvo loco ahí. ¿Qué pasa? ¿Se puede o no se puede? Pues torre por F6, Magnus Carlsen le mete este bombazo. Que alguien me explique qué pasa si C por D4, dama G4, sacrificio de pieza. Ahora viene dama por E6, que amenaza, prácticamente mata. Incluso torre por E6 es súper atractivo. Vaya bombazo que le está metiendo Magnus Carlsen. Aerolínea vikinga, Magnus Carlsen, haga su... imprima su boarding pass online, ya que si no, la paliza está asegurada en el facturador, de Che24. ¿Facturador? ¿O en la oficina de facturación? Bueno, rey E8. Ahora que las negras buscando aquí un continuo con dama por E3, porque le están pegando 7 mates diferentes con las piezas blancas. Rey G2, ahora dama E2 podría ser, pero torre F2 viene a cubrirse, torre H7 se defiende. ¡Dama de 7 mate con tomate! ¡Ta, ta, ta, ta! 1.5 a 1.5. Vaya sacrificio de Magnus Carlsen. Increíble. Increíble, qué manera de jugar. A ver si yo soy capaz de añadir el resultado y de nuevo volvemos a disfrutar de las partidas. Bueno, pues 1.5 a 1.5. De nuevo está Scandimala, ¿verdad? De nuevo está Scandimala con torre 1. Antes las blancas permitieron la ruptura con C5. Ahora torre 1 es una jugada profiláctica
contra C5, ¿no? Por eso C5 ahora simplemente el blanco puede comer y el caballo D5 está bien protegido, ¿no? Está bien, bien protegido. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. C4 de bigotillo firucha. C4 de bigotillo firucha. Y ahora ese caballo, ¿dónde va? Caballo B4 de Magnus. Le cede la pareja de alfil firucha a cambio de un montón de espacio, como pueden ver. A cambio también de este peón de E7 que va a quedar retrasado, que las blancas van a poder venir a presionar. Y Magnus Carlsen le mete B5. Juego súper dinámico. Tiro todo. Le tiro hasta los calzoncillos ahí. Esperemos que los haya lavado Magnus Carlsen. Viene B5, ahora si C por B5, luego el peón de B5 puede caer. Por ejemplo, si C por B, la idea de Magnus puede ser un caballo B6 e incluso una 6. Alfil E4 de firucha que dice, no me has comido la pareja, pues ahora la guardo. Pero viene caballo F6, Magnus Carlsen insiste en una posición muy, muy, muy interesante en la que no me estoy enterando absolutamente de nada. Viene A3, ahora caballo por E4 es una idea, pero A por B4 puede venir. Si caballo A6, C por B5, y como el peón con ganancia de tiempo. Vamos a ver qué se inventa aquí el Ragnar Lothbrok del ajedrez. ¡Compartan este match con todo el mundo, que el mundo merece ver esta maravilla! Viene a por B4, ahora Magnus Carlsen tiene la pareja de alfiles. Quizá caballo D6 podría ser interesante. B por C5, caballo por C4, ¿y qué pasa? Ahí viene Magnus, caballo por C4, metiendo presión en B2. Los peones en D5 y C5, muy avanzados y ocupando mucho espacio, pero en cualquier momento Magnus se los puede comer. No es fácil comérselos de igual manera porque alfil B7 siempre viene C6, caballo C3, desarrollo, ahora B4 potenciando el alfil de G7, ¿dónde va a ir el potro de firucha en esta posición? Quizá E4, quizá B5, quizá A4, quizá E2, no lo sé, pero es un momento importante porque el peón de B2 está cayendo. Eso sí, las blancas van a tener algo de compensación, decimos, por esos maravillosos peones centrales en D5 y C5. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? B4, ¿dónde va ese caballo? Quizá caballo A4, quizá caballo B5, no lo sé. 1.40 para el iraní y caballo A4. Finalmente decide defender ese peón de B2. Vamos a ver ahora cómo desarrolla las negras, ¿no? Quizá alfil C5, quizá alfil G4, quizá un E6. E6 parece feísima, ¿no? Porque te meto el peón en D6, ya son dos peones pasados que podría igualmente bloquear, ¿no? Con un alfil B7, pues ha jugado E6, y ahora si D6 alfil B7 tiene buena pinta, un alfil en D5 va a estar perfectamente ubicado. Fijaros qué pareja de diablillos, ya lo decía Confucio, guarden su pareja de diablillos, el alfil de B7 se va a colocar en D5, y el negro tiene un buen bloqueo con estos dos peones de C5, sobre estos dos peones de C5 y D6, ¿no? También alguna idea de las negras puede ser jugar alfil dama de 7, alfil C6, presionar el caballo de A4, ¿no? Lo único que me preocupa es este caballo de C4, que en algún momento me lo pueden atacar con dos piezas, digamos con una torre en C1, con una dama en E2, y el caballo puede sufrir una barbaridad. Ahora Magnus Carlsen pensando, vamos a ver qué es lo que le está molestando al noruego, dama de 7 parece la jugada más razonable, pero por algún motivo no le está gustando nada esto a Magnus Carlsen. Alguna idea puede haber tirando con algún alfil E7 y luego un C6 para que el caballo salte a C5. A ver qué es lo que está inventando aquí el mago firucha. Le quedan 56 segundos al campeón del mundo. 1.5 a 1.5 en esta final de la Copa de Charachera, que promete muchísimo. Vamos a ver dónde va negro. Decide comer en F3. Una jugada. ¿Dama C1? ¿F6? ¿Y ahora qué pasa? F6 ahora qué pasa. Come en F3. Caballo por D6. Está tocado todas las piezas aquí. No entiendo nada. Y diría que Magnus Carlsen va a salir con ventaja. Porque ahora F por G5. El de E6 está colgando. El de F3 está colgando. Que alguien me explique qué está pasando aquí. Se supone que yo estoy aquí para contaros eso, pero es que no me estoy enterando de nada. Viene torre por E6, torre C8 de Magnus Carlsen. Ahora el rey blanco puede estar en peligro, pero todavía el peón de D6 de firucha sobrevive en esta posición. Hagamos un conteo. Estamos igualados de material. 5 peones contra 5 peones. El alfil de G7 mucho mejor que el caballo de A4. Viene dama 5. El caballo de A4 muy controlado ahora que no tiene casillas. Magnus Carlsen también puede prepararse para un dama F5. También un torre CD8 para incrementar la presión sobre el peón de D6. Tiene que quitarse con el rey porque venía torre 5 ganando la dama. Dama F5 de Magnus Carlsen que viene a defender ahí. Viene también a atacar el punto F3. Ahora jugadas como G4 también se van de la mano, gente. D7 aprovecha el peón pasado. Dama E5 buscando depilación láser. Cuidado que el caballo de A4 en cualquier momento, en cualquier final puede venir a C5 y a B7. Le quedan 30 segundos a Magnus Carlsen que ahora tiene que decidir si cambiar las damas o no. Pero si cambia las damas, este peón de D7 es durísimo. Diría que ahora las blancas pueden estar con clara ventaja en esta posición. Dama E4 insiste depilación.
depilación láser firucha a domicilio, los mejores bigotes, tamaño C7, tamaño C6. Sigue insistiendo, sigue insistiendo. ¡Come, come, 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 come! 17 segundos para Magnus. Está sufriendo un montón el campeón del mundo. Puede venir un caballo C5. Juega B3, la jugada humilde más sólida que he visto mucho tiempo. Torre 6 atacando el alfil, torre F7. El caballo se puede reciclar por B2 y C4. Torre D5 aquí. Rey G7, torre A6. Viene a comerse el peón de A7. Y el de D7 está defendido. El caballo va a venir a B6. Le pega un jaque. 10 segundos para Magnus. Caballo B6 protege al caballo de B6. Está clavado. Torre 8. ¡Qué maravilla! Se come, come. Luego el caballo puede venir. Torre jaque, rey G2, torre C3, promo. Se va a caer el de B3. Cuidado, que ahora caballo B7 está viniendo. Y va a coronar. Y va a coronar. Y va a coronar. Y va a coronar. Le mete un jaque. 3 segundos para Kache. Cuidado. 10 segundos para Firucha. Caballo 5. Se come la torre. Se come la torre. ¡Ratatatatatata! 2.5 a 1.5 para el jugador iraní. ¡Joder, qué bueno es! 2.5 a 1.5. ¡Brutal! Tenemos apertura española de Magnus Carlsen, que está empezando a sufrir bastante. Como pueden ver en la imagen, no está nada contento. Y Firucha sigue ahí con su movimiento, pim, pam, pa' allá, pa' acá, ¿no? Así, movimiento, que parece que está en una fiesta de reggaetón. El tío ahora mismo tiene puesta su canción de Daddy Yankee favorita. Y viene Torre 1 ahí de las blancas preparando esa maniobra con caballo F1. Estamos en una española. Ya sabéis que esto, bueno, los planes de las negras normalmente están relacionados con B5. Y también cuidado que en algunas ocasiones, sobre todo con el peón en D4 y la dama en E8, existen temas con caballo por D4, ¿no? Ahora, por ejemplo, D4 es una mala jugada por caballo por D4. Esto es un tema conocido en estas posiciones, ¿no? Así que Magnus tiene que tener cuidado. D4, caballo por alfil por D7, caballo por F3, jugada intermedia. Por eso caballo G3 aquí. Y si las blancas quieren golpear con D4, le mete caballo D4, le mete el truquito, tratando de simplificar la posición. De nuevo, si alfil por D7, caballo por F3, ¿no? Y luego dama por D7 y el negro ha logrado eliminar unas cuantas piezas. Muy interesante esta idea. Sin embargo, Magnus decide comer en D4 y llegar a esta posición, ¿no? Un poquito más desnivelada, ¿no? Donde quizá hay más opciones de buscar ventaja, pero evidentemente le acabas de ceder, perdón, la pareja de alfiles a las negras. Este alfil ahora puede venir a D7. Es verdad que luego te van a presionar mucho E5, ¿no? Por ejemplo, si alfil D7, peón por, y alfil A3. ¡Hostia! ¡Que tiene alfil A3! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que Magnus Carlsen puede estar con ventaja aquí! Que alguien me explique qué pasa. De hecho, viene D por E5 y alfil A3. Se puede haber colgado una calidad aquí Firucha, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo es la variante entera. Por ejemplo, si alfil D7, D por E5, caballo G4, me imagino que es la idea. Le fuerza que el alfil se vaya de nuevo a D7. Vamos a ver qué ocurre acá. Pero creo que la idea es D por E5 y alfil A3. Ahora en problemas el jugador iraní. Muy bonito ese caballo D4, pero parece que no funciona por razones tácticas. Y D por E5, caballo G4. D4 me parece fuerte ahí para las blancas. Y peón por alfil A3. Se va a llevar una calidad. D4, ahí viene en efecto la secuencia del campeón del mundo que ahora amenaza a H3. Simplemente mandando ese caballo a Pekín y a Pocón a la casilla H6. Una jugada, una casilla que no quiere. Si va a venir al H3 previa, seguido de alfil A3. Probablemente incluso D por E5. Esto debe ser clara ventaja. Debe ser clara ventaja blanca. Se come el D5. Ahora las blancas preparadas para jugar alfil F4, seguido de dama D2 y el caballo de H6. No tiene casilla. Probablemente Firucha tiene que jugar un rey H8 y un caballo G8. Jugadas horribles que no quieres hacer ni en pintura. Ahora la amenaza una descubierta, pero tampoco es lo más grave del mundo. Viene alfil G5 atacando esa torre. Madre mía, madre mía. Si F6, simplemente como lo está reventando aquí el campeón noruego, E por F6 y ahora alfil por H6 probablemente, y el negro está para abandonar, porque si alfil por A1 tienes alfil por F8 y simplemente es una pieza. Además, no me extrañaría que ahora Firucha abandone en esta posición, ¿no? Dama por A1 y va a venir caballo G5, madre mía, le está cayendo la de San Quintín aquí, y E5, viene un caballo E4, caballo E4, va a venir un caballo F6, cuidado que han despertado a la bestia, ¿eh? Cuidado que han despertado a la bestia, va a venir un caballo F6 y evidentemente el negro está completamente perdido. Alfil G5 es la más simple, que gana directamente otra calidad y el blanco se queda con pieza limpia de más. Pero Magnus lo quiere todo aquí y le va a venir una dama G7, un caballo F6, abandona. ¡Qué paliza del campeón noruego! ¡Qué paliza! Y iguala el marcador con 2.5 a 2.5, gente. Oye, tenemos una siciliana cerrada con caballo C3. Ya sabéis que Magnus está jugando siciliana últimamente, la Pelican o la Clásica. Y bueno, pues esto podría acabar transponiendo a una Neidorf, ¿no? Tras C por D4, caballo por y caballo F6, de hecho transpone. Pero igual ahí es 5 e incluso es un poquito más precisa, ¿no? Bueno, Firucha juega con G3. Ha sido cremita de la buena esta partida, la verdad.
Y alfil G4, una jugada evidentemente secundaria, alfil por F3, dama por y caballo C6, el negro cede la pareja de alfiles a cambio de un control tremendo sobre la casilla D4, como podéis ver, el negro probablemente se va hacia fianchetar, ahí viene con alfil G7, y ahora E6, caballo G7, o incluso caballo F6, y ahora las blancas vienen a luchar por esa casilla D4, quizá con un C3 y luego amagar para lanzar un D4, vamos a ver también qué hace el blanco con esa dama de F3 que no está en su mejor casilla. Cuidado caballo E5, ¿eh? Cuidado caballo E5 en esas posiciones. Ahora viene caballo D7 de Magnus. Un control brutal. Fijaros que toda la lucha es sobre la casilla de 4. El negro controlando la ruptura de las blancas. El blanco intentando con todo, ¿no? Ahí jugar ese D4 que le dé un poquito de espacio, que permita el desarrollo del alfil de C1. Y vamos a ver, ahora las negras probablemente se enroquen en corto, o quizá E5, pero E5 debilita mucho las casillas blancas, ¿no? Es la única jugada que realmente para ese D4 de las blancas. Igual Magnus también está pensando jugadas como caballo E5 y C4 para evitar ese D4. Pues ahí viene, con C4, y el iraní revienta la posición con B3. Magnus Carlsen podría seguir insistiendo con B5 ahí, porque si comes en B3, luego el caballo D5 va a ser expulsado. Ahora es un momento muy delicado para el campeón mundial, que se enroca en corto. Permite B por C4, va en el caballo por C4, dama D3 probablemente. Luego la dama se puede esconder en C2 si el blanco tiene buen control central. Diría que me gusta un poquito más la posición de las blancas. Mete caballo D3, B por C4, se come uno. Cuidado que tiene un peón de más ahora Firucha. Torre C8, esto simplemente es un peón de más para el iraní. Viene torre B1 atacando el peoncillo de B7. Le puede buscar también la depilación láser con un dama B6 en cualquier momento en caso de dama C7. Y ahora el jugador iraní con un peoncito de más, con una fichilla de más. Ya saben que hay buenas opciones de tablas para las negras en los finales, porque hay alfiles de distinto color, ¿no? Y bueno, dama 5, busca el contrajuego ahora Magnus Carlsen, tocando el peoncito de A2. Y quizá torre por B7, lo suficientemente buena, sí o no, vamos a ver. Pero tiene buena pinta, se come uno, se come otro perrito piloto. D3 porque el peón de C4 estaba colgando. Vamos a ver qué hacen las negras, buscan la columna B con torre B8. Ahora sí, torre B1, podría venir dama por B1, por eso tiene que comer en B8, E5. Cuidado, cara, el caballo de C6 está colgando. Esto es clara ventaja para las blancas. Esto es clara ventaja, pero vamos a ver si Magnus busca contrajuego con un torre B2, por ejemplo. No, juega dama 4, viene para defender el caballito de C6 que estaba colgando. Ahora las blancas se pueden decidir entre un E por D6, entre un E6, tratando de reventar el enroque de las negras. Qué sé yo. Vamos a ver, alfil por C6 tampoco pinta mal. Comen E5, dama E4, buena jugada aquí tocando el caballito de C6. Tocando el caballito de C6, torre C8. Cuidado que Magnus ha recuperado el peón. Que le mete F5 Firucha. Firucha ha decidido devolver el peón para encerrar ese alfil de G7. Cuidado que en algún momento puede venir un alfil de 5 también para reventar la posición. Dama C2, Magnus Carlsen buscando su contrajuego. G4 que habilita la casilla G3 para el caballo. Magnus Carlsen activa su alfil, que puede venir por G5, que puede venir por H4 en cualquier momento también para buscar diableo por las casillas negras. Ahí viene dama E3, precisamente controlando alfil G5, que era la casilla de activación para ese diablillo. ¡Para ese diablillo! ¡Para ese diablillo! ¡Que se quiere convertir en un picho! ¡Que ahora mismo lo tiene en casita comiendo brócoli! ¡A este alfil de F6, por favor, denle un chuletón! ¡A ese alfil de F6, que ahora mismo lo está pasando fatal en esta cuarentena, encima comiendo brócoli! ¡Malos! ¡Que sois unos malos! ¡Que encima lo encerráis ahora con G5! Pero Magnus tiene que cerrar la posición porque le venía un G5 de la blanca. Le mete torre C1, dama B2, caballo G3. Ahora el caballito de Firucha buscando casillas maravillosas. Puede venir el alfil a D5 también. Fijaros qué maravilla de alfil. El alfil en D5. Pero mete caballo E4 primero, que amenazaba caballo por G5. Vamos a ver si también en cualquier momento empieza a correr el peoncito pasado de C. Magnus Carlsen buscando diableo con el caballo de B3. También cuidado que Magnus puede empezar a tirar el peón de A. Pero le mete dama B6 para clavar el caballo de B3. Que no se puede mover, rey G7 amenazaba el alfil de F6, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hacen las blancas? Dama B7 tocando la torre. Cuidadín Liren, ¿dónde va esa torre? Que la tiene que mandar a Pernambuco. Esa torre se va a Pernambuco, a F8, el blanco caballo C5, dama por C3, Magnus Carlsen se come uno, cuidado cara caballo por E3, tiene pieza limpia de más, el jugador iraní, dama por D3 y ahora Magnus Carlsen prácticamente perdido, vamos a ver qué hace para tratar de sobrevivir, además con 15 segundos menos en el reloj. Caballo A5 del iraní, viene torre D8 de Carlsen buscando atacar ese rey blanco, puede haber alguna compensación, dama E4, evidentemente el blanco quiere cambiar dama torre D2, Magnus Carlsen se activa, cuidado que Magnus Carlsen tiene pieza de menos, pero tiene un rey súper seguro, gracias a la piedra de F6, porque eso no tiene otro nombre, es una piedra, es alfil de F6, viene A5, cuidado que el negro simplemente quiere coronar el sabio peón Aristóteles, y ahora cuidado, que Bigotillo Firucha lo está
pasando mal, 20 segundos. Viene con el caballo B5 a cubrir la casilla 30 MF3. Ahora hay que evitar el avance del peón Aristóteles. Cuidado, que viene torre por G2, que E4 activa. No me estoy enterando de nada. Dame F3, ha recuperado la pieza. Dame 4. Cuidado, que era Carlsen buscando ganar la partida. Está remontando torre C1. Cuidado, Liren. Cuidado, Liren, que esto puede ser mate. Dame G2. Busca dama E2, dame F4. Cubre la casilla H2. Y el alfil de F1, G para H5. Le quedan 8 segundos. Saca Carlsen, dame F4. Rapidísimo, Firucha. Ha encontrado una fortaleza. Le va a comer en E4. Final del alfil de distinto color. El rey, esto para. Estos son tablas, se acaba en tablas. Compadre, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué divertido! Estaba completamente perdido Firucha, pero ha logrado, completamente ganado Firucha. Luego Magnus, no sé cómo le ha dado vuelta a la tortilla, y luego en los apuros de tiempo, pues tablas en una posición de tablas objetivas, pero una completa locura. Bueno, esto es un ataque indio de rey. Compadre, qué divertido está siendo esto. Bueno, E5, 3-3, caballo de 7. Estamos en un ataque indio de rey de los de toda la vida, Esto es como el puchero, esto es como la fabada litoral. Esto es de toda la vida, ¿verdad? El ataque indio de rey. Bueno, pues C4. Vaya final, ahora las negras tienen que decidir. Fijaros que la idea de las blancas puede ser jugar caballo C3 aquí, ¿no? Esto es una idea muy interesante en el ataque indio de rey cuando no ha sacado el caballo por D2. Y es jugar C4 para caballo C3, para que el negro se defina, ¿no? Porque claro, si juegas D4, luego la casilla E4 es muy interesante para el caballo. Entonces, por ejemplo, un plan de las blancas aquí es jugar normal, con el roque corto, con H4, con alfil F4, con torre 1 y caballo C3, ¿no? Y una vez tengas bien sostenido el punto E5, pues jugar caballo C3. Ahora creo que caballo C3 es, por lo menos, difícil de hacer. Porque luego el D5 cae, ¿no? Si D4, caballo 4, el D5 cae. Sin embargo, come primero Magnus en D5. Cuidado que ese peón puede estar sufriendo una barbaridad. Vamos a ver qué hace el negro. Diría que caballo B6 me parece la jugada más humana aquí. Pero Magnus Carlsen tiene una posición súper interesante porque está viniendo un alfil a F4, amenazando E6 ahí, atacando la dama de C7. Y vamos a ver qué pasa aquí. Caballo B5, dama B8, me imagino. Alfil F4 que amenaza E6. El negro tiene que bloquear ese peoncillo. Vamos a ver que quizá la mejor jugada es alfil E6. En efecto, ahí viene una jugada de más sólida porque protege el peón de D5. Magnus probablemente se va a enrocar. Tira H4 para evitar las ideas con G5 de las negras. También diciendo al negro, ven con papi si te enrocas. Si te enrocas, ven con papi. Con papi, digo yo, ven con papi. Porque va a venir un caballo G5, porque va a venir un H5, H6, dama de 7. Ahora las negras ahí pensando si enrocarse en largo, si enrocarse en corto, juegan H6. Quizá enroque largo es interesante, ¿no? Pero también el blanco tiene una columna C semiabierta para una torre. Podría venir un torre C1, de nuevo invitando a las negras a que se enroquen. Juegan dama de 2, de nuevo juega profiláctica contra G5. Controlando muy bien la ruptura de las negras, 1.40 para Firucha. Y momento dificilísimo ahora para el negro, ¿no? Se decide enrocar en largo y ahora es donde digo que torre C1 y empezar a, a mirar al peón de C5 con ojitos. Cuidado que torre C1, caballo B5 para caballo D6, luego el peón de C5 puede sufrir una barbaridad. 1.45 para Carlsen, 1.35 para Firucha. Recuerden, 3-3, todavía queda un mundo en esta final de la Copa de Charachera. Un evento, bueno, pues mágico, como podéis ver. Y viene a 4 para preguntar a ese caballo de B6 dónde quiere ir. Cuidado que solamente tiene la casilla 8, la casilla donde están dando brócoli, pero viene a 5, ese caballo no quiere brócoli. Ahora, por supuesto, la casilla B5 es súper jugosa para ese caballo que viene ahí para buscar diableo en la casilla de 6, también la casilla C7. Vamos a ver, porque me parece mucha ventaja blanca esta posición. No sé qué os parece a vosotros, pero ya sabéis que Firucha es un mago. Vamos a ver qué es lo que inventa, le mete G5, tiene que reaccionar, y Magnus se lo come, no se cree nada, dice dame ese que está rico. Y ahora vamos a ver qué hace el negro, podría comer en G5, pero tras alfil por G5 la torre de D8 queda colgada, así que no puede comérselo, y entonces esto significa que es un simple peón de más para Magnus. Evidentemente alguna compensación hay, algún ataque en la columna H, pero parece que no, ¿no? Viene alfil H3. Esta era la idea de Firucha. Cuando uno pensaba que no, dice, oye, cómete mi torre que te meto alfil por G2, dama H3 y dama H1 mate. Ahora Magnus tiene que sacar al Falcon, que siempre que se resuelven los problemas porque era la dama de D2, vienen labores defensivas para cubrir la casilla H3. Torre G8 de Firucha, que ha transformado una posición pasiva en una posición con peón de menos, con un ataque posiblemente brutal. Viene alfil F6, pero parece que esta dama de G2 controla muy bien en alfil de F6 también. Diría que sigue siendo
haciendo clara ventaja blanca. Vamos a ver qué es lo que inventa aquí el mago de Irán. Torre H6, preparado para torre G6. Sigue inventando, sigue inventando, sigue inventando. Torre G6 para meterle un bombazo en G3. Vamos a ver qué hace las blancas para defender. Cuidadín Liren, que tiene que volver con el diablillo. H4, ahora en la casilla de 5 puede haber algunos temas de sacrificio aquí. Le mete torre C1 para Magnus. Quiere simplemente comerse el peón de C5, pero cuidado que viene caballo B4. ¡Buena jugada de Bigotillo Firucha! Que tocan de 3 y ahora el caballo de B5 está colgando caballo de 6, caballo B2. Cuidado que la amenaza el doble en D3. ¿Cómo juegan estas dos bestias salvajes? Torre C3 lo tiene que defender. Cuidado que ahora D4. Entonces la dama de B7 está tocando en B7. Esto es un ejercicio mental brutal para todos, incluso para los aficionados, porque aquí hay que calcular demasiado. Sacrifica la calidad Bigotillo Firucha con 23 segundos en el reloj. Ahora tiene una mayoría espectacular en el flanco de dama. Torre B3, viene caballo A4. Ahora le va a meter B5. Fijaros que 4 en raya. Fijaros que 4 en raya. Acaba de formar, pero esto no es un 4 en raya, esto es ajedrez y esto es una locura. Viene C4 aquí, madre mía, viene el peón Carlitos, come, come, tiene 3 peones pasados, torre 3, buscando la casilla de 3. Ahora tiene muy buenas opciones, torre para 5, se come uno, Magnus Carlsen, caballo 3, 33 segundos. Dama C6, que amenaza a dama H1, por eso le ofrece el cambio de dama Magnus Carlsen. Buena jugada defensiva, le quedan 30 segundos, evita el cambio de damas con caballo de 5. No puede cambiar las damas si no va a perder. Le quedan 27 segundos a Noruego, cuidado Liren, torre por D3, tiene que dar una, tiene que dar otra. Caballo C7, protege el peón de B5. Magnus ahora en una posición, diría que favorable. Vamos a ver qué hace aquí el noruego. Quizá reciclar el alfil, pero entonces el de G3 queda descubierto. Rey F2, dama B6, se cuelga la torre. ¡La ta, 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 ta! Se cuelga la torre, dama 8, jaque. Dama C6, rey B7, el rey súper seguro. Caballo de 5, haciendo miles de pre-move aquí. Cuidado que dama F3, ahora dama C2. Madre mía, qué rápido juega. Y Magnus Carlsen abandona, se la lleva Bigotillo Firucha. 4 a 3 para el jugador iraní. ¿Cómo ha buscado recursos en esta partida? Pero es increíble, macho, lo que está haciendo, ¿no? Que detenga ya a este menor. Llamen a los servicios sociales, por favor, que esto está siendo una maldita locura. Bueno, tenemos ahora una defensa a Alekhine por parte de Magnus Carlsen. Y de nuevo esta misma línea, ¿no? Antes dije escandinava, pero evidentemente esta es una defensa a Alekhine. Ahora el noruego rompe con C5. Y sí, como dice ahí, Firucha escuchando reggaetón mientras Magnus está sudando. De nuevo estamos en esta línea. Yo creo que Magnus quedó muy bien antes. Metió B5 directa, ahora mete caballo por D3 y B5 directa. Y tras C por B5, quizá caballo B6, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Caballo C3, si Magnus juega alfil B7, si Magnus juega un E6, ¿no? Aprovechando que la dama de D3 está en defensa. Y alfil G5, ahora del noruego, caballo por D5, vamos a ver que luego el peón de D7, el de E7 evidentemente va a caer, pero diría que el de B2 también está colgando, ¿no? Y de nuevo es una posición diabólica en la que es difícil enterarse de cosas. Caballo por D5, dama por D5, dama por D5, alfil por D5, alfil por E7, torre 8 y alfil por C5, parecería que al final el blanco puede quedarse con algún peoncito de más. Pero incluso aunque te quedes con un peón de más en esas posiciones en las que el negro tiene pareja de alfiles, no es fácil. Y juega caballo A4 aquí, Firucha, buscando el peoncito de C5. Vamos a ver ahora, porque Magnus, fijaros que tiene muy buenas piezas, pero evidentemente el de C5 es una debilidad también, ¿no? Que hay que defender. El juego de las blancas parece sencillo, perdón, venir con un torre a C1, buscar el peón de C5, ¿no? Y vamos a ver qué hace Magnus para defenderlo. Pero como digo, si Magnus logra consolidar, creo que su posición es mucho más sana. Tiene dos alfiles que son dos verdaderos cuchillos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Torre C8, ahora alfil por E7, C4. Bueno, esto ya me voy de aquí, me voy a comer unas garrapiñadas porque ya esto ya sí que es muy difícil calcularlo. C4, vamos a ver si alfil por D8, C por D3 de Magnus, ¿eh? Peón de menos, pero fijaros ese peón en el gaznate de Bigotillo Firucha. Dama E4, buena jugada del iraní. Ahora sí, dama por E7, supongo que va a comer todo en E7. Y llegamos a esta posición donde nuevo el negro tiene pareja de alfiles, el blanco tiene pareja de potros, pero además las blancas tienen un peón de más. Alfil por F3, Magnus tiene que dar la pareja de alfiles, así que diría que en esta posición creo que las negras no están peor porque tienen mucha presión sobre B2. Fijaros ahora, torre C1, si torre por B5, torre por C4, alfil por B2, igual estamos llegando ya a una posición de tabla. Vamos a ver qué pasa. Igual objetivamente son tablas, pero el blanco se lo va a jugar porque va a quedar con un peón de más, ¿no? A ver, aquí si no haces alfil por B2, consolido con B3 y creo que es ventaja blanca. Entonces alfil por B2, caballo por B2, torre por A7, es un peón de más. Y Firucha se lo va a apretar hasta mañana. Bueno, Magnus ahora con 20 segundos de más. Bueno, A5 y B3. Y esto sí que me parece ventaja blanca, ¿eh? Torre H5. Magnus ha encontrado ese recurso. Buen recurso de Magnus. Rey G2 le va a dar un hack y tiene torre G4, ¿eh? Cuidado,
Cuidado que tiene torre G4, ¿eh? Cuidado que tiene torre G4, no la hace. Y le mete H4, alfil F6, torre 4 de firucha, que no quiere las tablas, no está contento con las tablas, sabe que tiene ventaja, pero Magnus viene activándose, evita el torre de 2. Buena jugada de Carlsen, que viene amenazando torre de 2. Ahora quizá torre C2 de la blanca para evitar la entrada de la torre en séptima fila. Viene torre H5, bailoteo, rey G7. Magnus está jugando a ganar esta posición increíble. Magnus está jugando a ganar esta posición con 30 segundos de más en el reloj. Viene torre C5. Buena jugada, brutal jugada ahora. Torre de 5 y un cambio de torres creo que le favorece a las blancas. Caballo B6, cuidado que ese caballo viene a C4 para atacar el peón de A5. Magnus se lo come. Ahora caballo por A5, torre por A5, torre por H4, torre por A2. Cae el peoncillo de A. Cuidado que ahora Magnus puede empezar a tirar esos peones, sobre todo el de H, que puede empezar a correr. Torre 8 para evitar alfil de 8. Vamos a ver qué hace las negras aquí. Puede venir con un alfil F6, alfil C3 para proteger. Y le queda 1.15 al noruego. Vamos a ver, torre G5 para jugar torre G2. Fijaros qué diablo. Por eso rey F1, profilaxis, para evitar la entrada a la torre en séptima fila. Torre de 5. Ahora para jugar alfil de 8 en caso de torre a 8. Esta es la idea de Carlsen, alfil de 8. Buena jugada. Preparado ahora para lanzar el peón de H. Diría que el noruego tiene ventaja, pero le va a buscar la repetición aquí firucha. Le va a buscar la repetición con caballo C4. Vamos a ver qué piensa Carlsen, pero creo que se va a tirar en cualquier momento, ¿eh? Se va a tirar H5, se tira, se tira, se arriesga el noruego. H4 que amenaza, H3 ahora, quizá rey G2 única. Le mete caballo C6, torre de 1, jaque. Ataca el alfil de 8, tiene que jugar alfil B6, ahora amenaza torre de 2, por eso torre A6 para perseguir ese diablillo. Vamos a ver dónde Carlsen pone ese alfil, pero no tiene demasiadas casillas. Le va a venir un B4, buena jugada alfil de 6. Vamos a ver qué pasa, B5, cuidado que ahora amenaza alfil G3. ¿Cuántos recursos se sacan uno y otro? Madre mía, esto es una maldita locura, que viene alfil G3, alfil C5 también vale, se come uno, se come otro, otro perrito piloto, se la puede llevar Carlsen, por tiempo sobre todo, pero vamos a ver porque Firucha es un rayo en estas posiciones. Magnus viene a por el peón, se va a comer el peón, caballo C4, va a hacer 1000 premoves aquí. Vamos a ver Carlsen, que tiene 37 segundos, caballo de 6, torre de 5, caballo de 4, madre mía, qué locura. ¿Va a lanzar al Facun o no va a lanzar al Facun? Pues sí, va a venir el Facun ya, el caballo en G3 está muy mal, alfil E5 atacando, jaque, 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 torre F2 parece buena jugada, torre B3 única para defender, rey G5 se activa Carlsen, 6 segundos, se la va a llevar el noruego, rey F4 se lo come, 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 se cuelga la torre de A3 y se la lleva Carlsen. Tremendo, 4-4 y qué locura, ¿eh? Bueno, pues D4, caballo F6 y un sistema Londres de Carlsen, ya sabéis que es uno de sus preferidos, ¿no? Aquí en el sistema Londres, como todos sabéis, la lucha está en torno a la casilla E5 y en torno a la casilla E4, ¿no? Por eso siempre hay un alfil en D6, un alfil en F4, dama C7, ya el negro está preparado tras caballo C6 para romper con E5, así que el blanco tiene que tomar medidas, ¿no? En estas posiciones, a veces con un alfil B5, a veces instalando un caballo en E5 y a veces comiendo en C5 también. Ahora, dama por C5 única, C4 de Carlsen, y estas posiciones también, bueno, pues no son tan estándar en el sistema Londres, ¿no? Vamos a ver. C4, 2.40, no podía estar más igualada esta final de la Copa de Charachera. D por C4, vamos a ver qué hace Magnus, de qué come en C4, quizá de caballo, permite un dama B4 por ahí, también jaque, torre C1 de Carlsen, que no quiere comer todavía el peón de C4, se reserva la opción de capturar de alfil de caballo de torre, H porque era enrocarse en corto va a ser peligroso, diría en algunas líneas, pero se enroca, le da exactamente igual, alfil por C4 de Magnus, que amenaza alfil por E6, por eso tiene que quitarse esa dama, se va a B6, vamos a ver qué hace aquí. Almendrado Carlsen, alfil B3, deja la casilla C4 para ese caballo que puede saltar para venir buscando la gloria, caballo C4, vamos a ver dama B4 jaque, ¿dónde va Carlsen? ¿Va a buscar dama E2 o se va a esconder con el rey en F1? Juega dama E2, llegamos a un final más o menos equilibrado, ¿de qué come Carlsen? ¿De caballo de C o de caballo de F? Diría que de caballo de F, exacto, viene caballo por D2, vamos a ver ahora qué juegan las negras, la casilla de 6 es jugosa, como todos veis, y el caballo negro está saltando a C5 también. Ahora caballo de 6, el peón de B7 está tocado. Y, bueno, alfil C6, tocando el peoncito de G2. Vamos a ver qué hacen las blancas para evitarlo. Podría ser enroque corto, que parece la jugada más normal. O incluso un F3, ¿no? Para jugar rey F2, para jugar E4. Esa formación con los peones en F3 y E4, la verdad que funciona muy bien contra un alfil de casillas blancas en esta diagonal. Posiciones, perdón, estructuras que se ven mucho en posiciones de gambito de dama, por ejemplo, aceptado. Y vamos a ver qué hacen las blancas aquí. F3 para un G4 también puede ser interesante, ¿no? Buscando un poquito de diableo en el flanco de rey. Ahí viene sacando al Facun, esta vez sin bozal, solamente una casilla.
perdón, con bozal esta vez, para que no muerda demasiado. Caballo B4, amenaza caballo de 3, jaque, comiéndose la torre de C1. Tiene que hacer algo aquí, Magnus E, rey E2, pero cuidado con el alfil en B5, ahora puede estar muy bien en esa diagonal. Vamos a ver, porque el alfil en A6 también va a estar perfectamente ubicado. Juega A3, ¿dónde va ese caballo? ¿Dónde va ese caballo? ¿A D5 o a C6? Lo mete entre 3 aquí, amenazando caballo por B2, por eso torre C2 de Magnus E. Cuidado que se le pueden quedar un poco pilladas las piezas a Magnus Carlsen en torre C8. Fijaros que está muy clavado por todos lados. Magnus está muy clavado, tiene que venir a desclavar la posición con un torre de 1 para buscar un caballo F1, un caballo a otro lugar para expulsar ese caballo. C5 le esconde el alfil ahora en A2, Magnus de buena casilla. Cuidado, 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 que no sé qué está pasando aquí. B3, alfil B5, se tiene que ir Magnus, se tiene que ir Magnus. ¿Por dónde ha venido? De nuevo existe esa clavada, pero más o menos ha consolidado la posición ahora el noruego, que ya no está tan clavado. Quizá quitar el caballo E2 para buscar un cambio de torres, para aliviar un poquito la posición. Creo que ahora la posición está completamente igualada, pero con la ventaja de 40 segundos en el marcador para Bigotillo Firucha. 1.39 para el Graní. Vamos a ver qué hace. No es fácil, como decimos, está amenazando quizá Magnus en algunas posiciones caballo de 6, ¿no? Tras quitar el rey de D1 podría ser una idea. Por ejemplo, un rey... Tampoco es fácil quitar el rey, ¿verdad? Siempre existe algún jaque con el caballo en D3. Bueno, 1.22, 1.06 para Carlsen. Cuidado que ahora la amenaza es alfil por C4 seguido de caballo por E3. Veis que le está poniendo unos problemas tremendos aquí, ¿eh? Quizás caballo D2, no lo sé, caballo BD2 para si alfil por C4, caballo por, no funciona porque te meten B5. Cuidado alfil por C4, ¿eh? Cuidado alfil por C4. Alfil por C4, caballo por C4, B5 de las negras, pero tiene un E4 ahí de milagro. Magnus Carlsen para sobrevivir en esa posición. ¿Qué pasa? Alfil por, caballo por, B5, E4, B por C4, E por D5, C por B3, alfil por B3. Increíblemente no puedes comer en B3 porque la torre C8 está en el aire. No sé si me estáis siguiendo solo. Fijaros qué línea más maravillosa. Alfil por B5 no la hace. Ahora F5 sí que amenaza alfil por C4 seguido de B5. Lanza el Facum para cubrir la casilla E4. La amenaza ahora es clara. Es alfil por C4 seguido de B5. Vamos a ver qué pasa, que rey E2. Magnus evita esos temas. Quiere colocar el rey en una casilla segura, pero no es fácil. Rey F8 ahora. 50 segundos. E4 se tira a Carlsen aquí. ¿Qué está pasando en esta posición? Come, como el caballo se tiene que ir a F6. Rey E3 para proteger ese peoncillo de E4. Amenazaba caballo de 6. Ahora sí, caballo de 5 de Carlsen, cuidado que amenaza B4, cuidado que amenaza B4, le quedan 40 segundos a Bigotillo Firucha. Magnus Carlsen empieza a coordinar fantásticamente sus piezas. B4, el caballo de 5 está colgando, viene caballo F3 ahora renovando la amenaza de jugar B4, que hace el negro para defender esa torre, juega torre C7 evitando B4, qué maravilla, boludo, torre C7, vamos a ver qué hacen las blancas, le tira B4, ¿dónde va ese caballín Liren? Torre por C7, se ha comido un peón Firucha, pero Magnus Carlsen tiene mucha actividad en esta posición. El peón de E6 va a caer. H6, alfil por E6, posición igualada más o menos, 24 segundos. Esto se va a convertir en una lotería por el tiempo. Como todos ya saben, caballo F7 de Magnus. Vuelve con el caballo. Alfil E8 para controlar las casillas. Jaque, jaque, se come uno Firucha. Se come uno, alfil de 3. Ahora la ventaja de las negras, evidentemente. Pero vamos a llegar a una buena lotería. G5 tira Magnus Carlsen, se desprende de uno. Cuidado que se ha colgado otro. Ya son dos peones de más. Magnus Carlsen tratando alfil B5, jaque, pero tiene rey E7, no pasa nada, alfil de 3 para controlar ese caballo. Firucha es un maldito rayo. G6, vaya truquito que le ha metido porque venía caballo E5. Cuidado que ahora esto es cuestión de jugar rápido. Alfil E4, va a venir los premoves, premove university. B5, se come uno, se come otro, pero Firucha rapidísimo, es rapidísimo este tío. Alfil E4 y se la va a llevar, se la va a llevar Firucha por tiempo, se la va a llevar, los apuros, lo destroza, se la lleva el iraní. Una partida en que ha habido una tensión increíble, ¿no? Increíble. 5-4, 5-4 y... Uf. Es rapidísimo, ¿eh? Este tío es rapidísimo. G6 ahora. G6 ahora, alfil de 3. De nuevo estamos en esta Alekhine, que están repitiendo una y otra vez. Y ahora Magnus Carlsen juega primero caballo de 7 y C5. De nuevo la misma línea, ¿no? La verdad es que se ha quedado bien Magnus. Vamos a ver... ¿Dónde viene el cambio? Está siendo un match temático, ¿no? Prácticamente repitiendo mucho las aperturas, sobre todo Magnus con negra, ¿no? Pero Firucha, está feliz en esta posición. Es verdad que parecería que el negro tiene mucha dinámica, ¿no? Pero Firucha siempre ahí se defiende más o menos y luego acaba incluso apretando, ¿no? Como en la anterior partida, donde acabó apretando ese final. Oye, que este chaval tiene 16 años, ¿eh? Que tiene 16 años, que mi única preocupación en aquella época era saber atarme los cordones y que no se me cayera la baba, prácticamente, ¿no? Y el tío aquí jugando
con el mejor del mundo de tú a tú, ¿no? Alfil G5, de nuevo estamos en esta misma posición donde tras caballo por D5, caballo A4 fue la jugada que eligió el jugador iraní, ¿no? Caballo por D5 y caballo A4. Creo que Magnus al final quedó un poco inferior, así que ¿por qué no repetir, no? Bueno, vamos a ver qué hacen las blancas. Siempre decíamos que caballo por D5. Creo que llegaba a una posición más o menos equilibrada. Caballo A4 vuelve a repetir. Quizá un error, ¿no? Pensar tanto y volver a repetir. La podía haber hecho al toque. Caballo B6. Ahora es Magnus quien cambia. Evidentemente, dama por D8, torre por... Torre F por D8, caballo por C5. Existe un torre. Existe alfil por F3 y torre D5, ¿no? Caballo por C5, alfil por F3 y torre D5, ¿eh? Cuidado. Pero tiene caballo E4. Lo tenía controlado aquí Firucha. Pero va a venir torre por B5 y ahora es Magnus quien puede apretar en esta posición. Dada la estructura de peones. Le mete alfil por E7, alfil por B2. ¡Qué locura! Puede venir algún alfil A3, ¿eh? En algún momento torre B1 va a venir por parte de Firucha o torre D1. Ambas jugadas parecen interesantes. Le queda unos 50 al iraní. ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Mamá, mamá! En el colegio me dicen suavizante. ¡Cállate, Ariel! Le está diciendo ahora ir a Firucha, Magnus Carlsen, torre B1, que te voy a comer ese alfil de B2. ¿Dónde va ese alfil? Alfil A3, clavando ese caballo de C5, amenazando zampárselo. Ahora tiene que mover el caballín Liren. Caballo A6, amenazando el doble en C7. Ahora alfil por E7, torre por E7. De nuevo diría con ventaja un poquito las blancas, ¿verdad? Porque de momento tienen un peón de más y una torre en séptima fila. Y una torre en séptima fila. Es verdad que el caballo en A6 está un poquito desplazado. Vamos a ver qué se inventa Firucha. El caballo podría venir a C6. Sería una magnífica casilla. Qué chiste más malo, ¿verdad? Torre B3, caballo D5. Caballo D5. ¿Dónde va esa torre? Caballo C7. Buena jugada. Sí, caballo por E7, caballo por A8. Ahora, tras el cambio de caballo, de nuevo es Firucha quien está apretando en esta posición. Caballo por A8. Cuidado con ese 2 contra 1. Torre C8. Cuidado que el caballo está atrapado. Va a forzar a jugar algún B6. Ahí viene para sacar el caballo. Y el blanco tiene ese peón de más que va a lanzar como si no hubiera un mañana. A4, torre A3, A5, A6, A7, A8. Evidentemente ese es el plan de la blanca. Vamos a ver que aquí viene el negro con un caballo de 4 maravilloso, activando ese potrillo, buscando la debilidad del peón de F3. Le queda 1-15 a Firucha. Vamos a ver, porque yo creo que hay que tirarse con todo, ¿verdad? Con una 4 ya para tratar de buscar coronar ese peoncito de A. Los peones pasados en los finales hay que avanzarlo. Le juega una jugada profiláctica, por esto estos jugadores son tan buenos. Evita caballo H4, que era otra idea diabólica de las negras. Torre C3 de Magnus Carlsen A4. Vamos a empezar a correr todos aquí. Vamos a ver quién es el más guapo corriendo. Ahora torre A3 sería interesante para parar el peón de A. Exacto, viene torre A3 de Carlsen, preparándose también para buscar el peón de F3 con el caballo. De momento no veo la manera. Caballo C4 atacando la torre. Ahora sí torre A1, el rey sale por fin. Torre A2, prefiere mantener la torre en séptima fila, cambiando caballo por E3 y ahora quizá este final sí son tablas. No sé si ha sido un error ese cambio de caballos por parte de Firucha. Y como el rey está cortado, pues Magnus consigue salvar la partida de nuevo sudando una barbaridad. Sudando más que un pollo frito, ¿verdad? De eso de las tiendas de las 5 de la mañana, volvemos después de fiesta. Y dice, este pollo... Madre mía, cómo suda este pollo, ¿no? Y yo me lo como con un placer, como si fuera el mayor de los manjares. Ya sabéis, después de la fiesta, cuidadín, cuidadín con lo que coméis, ¿eh? Cuidadín, Liren, H6. Tenemos esta línea súper agresiva contra la Neidorf. Se ha transformado, evidentemente, en una Scheveningen con el peoncito en A3. Si se tira con H4, Magnus Carlsen, preparando un G5, de momento todavía no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tras H por alfil por G5 es única, ya que H por la torre de H1 se te queda colgando, ¿no? Caballo C6, y ahora Magnus tiene que decidir si caballo por C6, si caballo B3 y torre G1 directamente. Se tira al cuello. Magnus, como veis, con cara de pocos amigos, ¿eh? Quiere ganar este match, ¿eh? H5 de Firucha. Bueno, parando drásticamente el ataque de las blancas. Evidentemente, Magnus puede comer o avanzar. Y ahora Jome en H5, caballo por H5. El caballo más o menos bloquea bien ahí el avance del peón de H, alfil G5 de Magnus. Ahora las negras pueden sacar la dama. Esta variante es una de las más divertidas en el ajedrez, así que vamos a ver fuegos artificiales. Esta partida va a acabar de una manera espectacular, probablemente como casi todas las Neidorf hoy en día, ¿verdad? Alfil de 7, vamos a ver si el blanco juega un dama de 2, alfil de 2, atacando ese caballo de H5 que tiene que defenderlo. No tiene demasiadas opciones, o G6 o caballo F6, no hay otra. Tiene que decidir por una de las dos. Vamos a ver qué hace el negro. Juega G6 para proteger ese caballo. Ahora dama de 2 se prepara para el enroque largo, buscando el peoncito de D6 en alguna línea. Pero fijaros que el negro no se puede enrocar porque el alfil de G5 realiza una fantástica labor.
Una jugada como alfil E7, tras el cambio de alfil, luego el peón de D6 sufriría una barbaridad. Firuza se tiene que quedar con el rey en el centro, se tiene que quedar con el rey Leónidas, ahí buscando hacer historia en la batalla de las Termópilas. Vamos a ver qué pasa si el blanco se enroca en largo, luego tira el Facun con algún F4, pues viene con alfil E3 atacando esa dama, preparado ya para lanzar al Facun. No podías hacerlo directamente porque te cerraban el alfil de G5 con un F6. Vamos a ver, dama C7, el caballo negro está ready para saltar a la casilla E5, para saltar a la casilla C4, como todos pueden ver, ¿verdad? Caballo E5, caballo C4, se enroca en largo el blanco. Ahora sí, ese rey probablemente va a acabar en B1 y posteriormente, no paro de meter el mente ahí una y otra vez, ¿no? Los adverbios una y otra vez ahí de gratis. No, bueno, va a venir F4, F5, buscando la casilla de 5 para este caballo. Ahora el negro tiene problemas terribles, ¿no? Porque no puede poner el rey en un lugar seguro. Tiene que mantenerlo en el centro. Viene B5 buscando ese B4 para abrir la columna C también, para darle a las negras alguna posibilidad de ataque, pero viene F4, como digo, la jugada es F5 sin ningún lugar a dudas, va a venir F5 tras una por F5, caballo de 5 viene con muchísimo dolor en esas posiciones, atacando a la dama en C7, le quedan 23, 1.23 a Firuza, 1.40 para Magnus Carlsen, caballo a 5, quiere eliminar algunas piezas para potenciar esa dama y esa torre en la columna C. Vamos a ver ahora que el blanco puede comer en A5 o no. Evidentemente el negro también quiere saltar a la casilla C4, es una casilla siempre muy utilizada en las sicilianas, ¿verdad? Porque toca la dama de D2, porque toca el alfil de E3, tiene que comer en A5 Magnus Carlsen. Ahora las negras están preparadas para jugar B4, una jugada como rey B1 sería bastante natural también, le mete alfil de 4 atacando la torre de H8, tiene que mover esa torre y probablemente se va a venir la casilla H7, parece la mejor casilla para la torre, porque si te viene esa G8, viene el bombazo de los siglos, viene alfil por H5 ganando la partida en el acto, se tiene que quitar H7, fijaros, esa torre tiene menos futuro que el Divis en un concierto de Rastafaris y de Heavy Metal a la vez. Viene el rey B1, aquí ahora el rey mejorando la situación de ese rey que nunca lo quieres en la columna semiabierta. 1-10 para cada jugador, esto es 5.5 a 4.5, esto es la final de la Copa y Charachera, para quien pensara que el ajedrez es aburrido, ven que te doy un galletón. Viene B4, ahora caballo A2, puede ser interesante aprovechando que la dama está indefensa en A5. Ahora va a venir caballo por B4 y me parecería clara ventaja blanca, pero siempre las cosas que me parecen a mí evidentemente luego no son verdad. En la mayoría de ocasiones, vamos a ver que puede caer el peón de B4. Viene el caballo por F4 y E5. ¡Qué maravilla de Firuza! Buscando diableo. Es un experto en el diableo, como todos pueden ver. Dama F4, caballo por B4. Y ahora llegamos a una posición de un carácter completamente diferente, donde las negras tienen la pareja de alfiles, pero donde el rey sigue en el centro y el rey blanco sobre todo está muy seguro. El caballo de B también disfruta de la casilla de 5. Ahora torre B8, si caballo de 5, dama por A3. Magnus Carlsen sigue abriendo la posición con un H5. Si G por H5, ahora la torre puede entrar en la octava fila con un torre G8, que sería realmente algo, bueno, pues muy grave para las negras. Así que tiene que comer, ¿va a venir torre G8 de Magnus o no? Viene torre G8 de Magnus Carlsen, dama B6 que prepara A5. Cuidado, Liren, porque hay mate en la casilla B2. Pero siempre el caballo puede venir por D3. Pero siempre puede venir un alfil en B5 para molestar. Magnus Carlsen se prepara para también venir con el alfil en labores defensivas y agresivas a la vez, porque toca el peón de F7. Y el peón de F7, el Facun, está muy débil aquí. Está sudando como un pollo. Torre por G7, ¿qué pasa? Y dama por F7. Cuidado que se ha colgado esto y abandona Firuza. Rata, ta, 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 ta. Se ha colgado dama por F7. Y como pueden ver, la cara de descontento del jugador iraní. 5.5 a 5.5. ¡Qué maldita locura! Bueno, apertura española, Ruy López. Una defensa berlinesa, una de las más sólidas que existen hoy en día. Defensa antiberlinesa con C3 para evitar caballo D4. Enroque, enroque y caballo BD2. Ahora que, bueno, pues torre 8. Las blancas torre 1, A6, estas son posiciones bastante estándar, ya sabéis, alfil F8, muchas veces se busca reciclar el alfil de F8 por G7, y bueno, pues el caballo va a venir a G3, y ahora tras alfil B3, caballo A5 suele ser típica para buscar luego un C5, ¿no? Expandirte un poquito en el flanco de dama, ¿no? Oye, ¿con quién vais? ¿Vais con Magnus? ¿Vais con Firuza? ¿Quién os apetece que gane este match? La verdad, esto está siendo de nuevo un regalo para el ajedrez y para todos los aficionados, ¿verdad? La manera en la que juegan es tremenda. Viene caballo G3 y cada vez estamos llegando más cerca de los 8.5, que ya sabéis que decidirán el ganador. Alfil E6, D5 ya rompe las negras y peón por, supongo que va a comer de dama o de alfil, come de alfil para proteger el peoncillo de E5, la mayoría de la gente veo que dice Firuza, otros Carlsen, otros dicen Cuidadín Liren, no está jugando, dama E2, vamos a ver qué hace el negro.
Ahora dama de 7 parecería normal, incluso G6, eso es, para controlar la casilla F5, para reciclar el alfil por G7, como decíamos, y ahí viene también en labores defensivas sobre el peón de E5. ¿Para cuándo un Firucha contra mí? Bueno, yo al pádel sí que le acepto el reto, ¿eh? Al ajedrez, por favor, dejadme tranquilo, ¿eh? Que ya he tenido bastante con Carlsen y con Leinier Domínguez, que me dieron sendas palizas. Caballo de 7. Ahora este caballo, cuidado, que fijaros que pueden ir por F8 y por E6, buscando control sobre D4 y sobre todo buscando la casilla F4. Un ajedrez estratégico, como podéis ver, hay mucha tensión también, ¿no? El blanco puede lanzar un D4 en alguna posición y juega alfil B3 y Magnus se tira al ataque con F5, que amenazaba F4 dándole los famosos calzoncillos. Viene caballo F6 de la negra, diría que la posición negra es bastante más cómoda. Eso sí, todavía tengo que resolver el tema del peoncito de A6. Por eso A5 quizá era interesante. Ahora B4 va a conseguir que la torre de A8 por lo menos se quede un rato defendiendo el peón de A6. Viene el rey H7. Cuidado que en algún momento esa diagonal se podría abrir y el rey podría estar en peligro. Viene alfil de 5 de Firucha. Caballo de 5 de Magnus Carlsen buscando la casilla F4. Buscando presión sobre D3. ¿Va a venir ese caballo F4 o no va a venir ese caballo F4? Viene dama F7 aquí. Vamos a ver qué pasa. Protegiendo el peoncito de F5. Ahora una torre puede ir a D8. Viene con el doblaje de torres en la columna para presionar el peón de A6. Vamos a ver cómo lo defiende aquí Magnus Carlsen. Podría ser con un torre 6 para luego quitar ese caballo. Pues finalmente se desprende de la debilidad. Come en A5, come todo en A5. Y el de E5 sigue protegido. Así que no pasa nada. 1.37. Se respira una tensión brutal ahora mismo. El caballo B7 atacando el alfil, que se tiene que ir a una casilla como E3, que quizá no es la mejor del mundo. Y este caballo ahora se puede reciclar vía D6, preparando un E4 en algún momento. Magnus Carlsen decide zamparse ese alfil. Viene Glotón hoy, el noruego, caballo D6. Y es una posición más o menos equilibrada, ¿verdad? Pero siempre se puede vender humo del bueno. Ya sabéis que nosotros somos los mejores humólogos aquí en Chess24. Máster por la Universidad de Harvard en humo. Viene torre A1 aprovechando la columna abierta. Esta torre puede entrar por la séptima fila para encordiar el peoncito de C7. Y vamos a ver qué hacen las negras aquí. F4 es interesante, ¿eh? F4 es interesante. Juega torre de 8. Magnus ahora dice, vamos a jugar un plan un poquito más tranquilo. Vamos a ir a presionar el peón de D3. Quizá una jugada como dama de 7, quitar el caballo. Pues no, juega torre de 7. Y en algún momento se va a lanzar el noruego, ¿eh? Estoy prácticamente seguro que en algún momento se va a lanzar el noruego sobre el rey de bigotillo Firucha en esta posición. Un H5, un alfil H6. Cuidado que viene por la casilla C5 ahora. F4, se tira con el Falcon. Cuidado que puede venir F3 también. Le tira ahí, le tira el lance Magnus Carlsen con F3. Cuidado que el peón de H3 ahora puede aterrizar. Puede venir una dama y como aterriza en H3 se acaba la partida. Por eso tiene que defenderlo con rey H2 aquí Firucha. Un caballo puede venir por F7 y por G5 también sería algo maravilloso. Viene el caballo a F7, viene a G5. Cuidado que ahora Firucha puede estar sufriendo. Vamos a ver cómo hace para evitarlo, pero no lo veo claro. No es fácil. Quizá un caballo E3 para expulsar a esa dama. Pero puede venir dama H5 de Carlsen. Se come el de D3. Ahora la posición cambia por completo. Ya no existe el tema de mate, pero Magnus Carlsen se ha conseguido comer un peón. Evidentemente las blancas van a tener algo de contrajuego con un caballo C5, con un torre A7 que viene para presionar el peón de C. ¿Qué hace Magnus para defenderlo? Quizá un torre de 7 parece bastante pasivo, pero si cae el peón de C7, inclusive el blanco podría estar un poquito mejor en esa posición. Algún plan como rey, como G4, rey G3 para comérselo y tenemos 40 segundos cada uno. Estamos en la final de la Copa de Charachera. ¿Qué va a hacer ahora Bigotillo para seguir presionando? Caballo C5 permite torre de 2. Cuidadín Liren. La idea de Bigotillo probablemente jugar caballo E4 para defender el DF, para cambiar el DB2 por el de C7 y la torre está súper activa. Cuidado que te puede venir un mate con caballo F6 y torre C8. Momento delicadísimo para el campeón del mundo, que tiene 26 segundos en el reloj, en una posición bastante delicada ahora. Bigotillo Firucha le ha conseguido dar la vuelta a la posición y ahora cuidado que caballo F6 le gana. Caballo F6 le gana o no le gana, no lo sé, no, porque tiene alfil F8 de milagro, torre por F8, ¿qué pasa? Cuidado que el peón de F2 también cae, le quedan 16 segundos a noruego. H5 tira Carlsen aquí, caballo G4, ¿qué está pasando? No me estoy enterando de nada. 20 segundos para Firucha. H4, todas las piezas colgando, caballo por G4. Cuidado, Liren, que Carlsen tiene rey G7 ahora. Protege, protege al file 7 y llegamos a una posición más o menos igual a la rey H6, 10 segundos. Firucha defiende el peón de F2. Jaque en F5. Cuidado que la rey H3 es única al file de 2. Jaque de Carlsen. Jaque, torre 5. C4, se irá con todo. 5, 4, 3, 2. Cuidado que mate. Cuidado, rey F2. Jaque y le consigue. ¡Ay! Magnus Carlsen jugando a ganar. ¿Pero qué hace el loco? Torre de 5 y rey por H2 y se acaba. Y acaba ganando Firucha por tiempo, ¿eh? Bueno, y por mate. ¿Qué? Mate, ¿no? ¿Ha ganado qué? ¿Ha ganado Carlsen? ¿Qué? 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 No me lo creo, loco. Ya, fijaros ya si las posiciones son tan difíciles que ni me había enterado quién había ganado al final, ¿no?
6,5 a 5,5. El que jugó a ganar fue Firucha, claro, el que jugó a ganar fue Firucha. Yo ya me voy, me voy. Bueno, Cacho se está descojonando, como podéis ver. Y ahora E por D5 y alfil B5 en la teoría, en esta línea. Carlsen con las piezas blancas. ¡Qué locura, eh! Esto no es sano, eh. Esto no es sano para nadie. Esto no es sano para nadie. Fijaros cómo lo ha festejado, eh. Fijaros cómo lo ha festejado Carlsen. Tiene ganas de ganar esta copa de dicharachera, eh. Y ahora mismo, como veis, resoplando. Resoplando. Pepe, te colgaste un mate. Pepe, yo me he colgado la vida, ¿no? En esta partida. O sea, no me he enterado absolutamente de nada en el final, ¿no? Imaginaros. O sea, bueno, A6, alfil por C6, Magnus torre 1. Ahora Fidusa tiene la pareja alfiles. Cuidado que acaba de sacrificar el peón de G7. No entiendo nada. Alfil por G7, torre G8, alfil F6 y alfil E6. De Fidusa, de nuevo, jugando de una manera muy dinámica. Dama por E7. Ahora, evidentemente, la compensación está basada en la columna G, ¿verdad? D4 de Carlsen, que tiene un peón de más, que dice, no me creo nada de nada de lo que me cuentas. Ahora, que ¿cómo va a continuar el ataque el negro? Se puede doblar en la columna G, pero siempre un peoncito en G3 va a proteger muy bien al rey de las blancas. C por D4 de Firucha, que recupera momentáneamente el peón. Magnus Carlsen no lo quiere, lo quiere recuperar inmediatamente, pero Firucha no se lo va a poner fácil. Viene con dama F6 protegiendo el peón de D4. Ahora, ¿cómo vas a recuperarlo? Cuidadín, Liren, que tras dama E2 viene dama por F3, así que no es fácil incrementar la presión. Alfil G4 de Firucha jugando muy agresivo ahora. Dama D3 de Carlsen. Dama D3 de Carlsen se prepara para torre AD1. Cuidado que el de H7 también está colgando, que me imagino que eres un peón que te quieras comer, ¿verdad? Y H5, H4. Ahora alfil por F3 y el de H4 cae, ¿no? Alfil por F3, dama por F3 y el de H4 cae. ¿Se lo puede comer Firucha? ¿No se lo puede comer Firucha? Yo diría que sí. Yo diría que sí se puede comer el peón de H4 si no me estoy colgando nada. Que ya os digo, ya en estos momentos, después de una hora del mejor match que he visto en mucho tiempo, no veo nada. Pues decide comer en F3 y torre D6 de Firucha, que viene a presionar el peoncito de F3, ¿eh? Viene a presionar el peoncito de F3. El blanco podría decir, oye, que me quiero comer el peón de H. Podría decir, oye, que me quiero quitar a la columna H. Pero entonces torre F6 te... tocan F3, y ahora mismo las blancas cuentan con gemelo Facundo. Vamos a ver qué ocurre, rey G2 y 1.40 para el iraní. Torre F6, toca el peón de F3 para venir también con torre F4, ¿eh? Cuidado que está apretando un poco aquí Firucha con las piezas negras, ¿eh? Cuidado que le está apretando un poco y ya estamos igualados de material, recuerden eso. Prácticamente el blanco va a estar forzado a venir con una torre H1, si no se le ocurre otra cosa a Magnus Carlsen. Viene con la torre H1 y ahora existen varios planes interesantes para las negras. Bueno, venir con el caballo E5, cuidado que esa se le ha podido escapar, esa se le ha podido escapar a Carlsen. Y vemos ahí que no lo tiene del todo claro, torre D1, ahora caballo por F3, parece la jugada más natural del mundo, comiéndose un peón y también defendiendo el peoncito de D4, vamos a ver qué es lo que quiere inventar Firucha aquí, que también podría ser una jugada como torre F4... para proteger el DD, pero caballo por F3 parece lo más lógico. Bueno, pues torre F4, rey F1, se quita Carlsen, se prepara para zamparse el DH5. Se prepara para zamparse el DH5, torre por F3. Ahora cuidado que viene torre por G3, le está presionando una barbaridad aquí. Le está presionando una barbaridad el jugador iraní. Magnus Carlsen ahora sufriendo contra las cuerdas. Caballo por H5, le puede venir un D3 también maravilloso en alguna posición. Cuidado que le acaba de atrapar el caballo. ¡Se come el caballo! De nuevo, clara ventaja para el jugador iraní. Vamos a ver qué hace, incluso una jugada como caballo C6. Podría ser un poquito más fina. ¿Qué os parece esta maravilla de caballo C6 para que no te caiga el peón de D5? Y ahí viene y va a igualar el marcador Firucha. Si no pasa nada raro, va a igualar el marcador. Viene a comerse simplemente el peón de H4. Va a venir torre por H4. Va a venir torre por H4 en cualquier momento. Y aquí Firucha no se cree nada. Cuidado que está buscando algún contrajuego Carlsen, pero simplemente le viene caballo de 4 y tiene que abandonar. Simplemente le viene caballo de 4 y tiene que abandonar. 6,5 a 6,5. ¡Ojo! Que está esto que arde. Joder, esto está brutal, ¿eh? 6,5 a 6,5. Magnus va a cambiar el agua al canario. Cuidado que Magnus va a cambiar el agua al canario. Siempre importante en los matches, pues no, vuelve, era una falsa alarma. Cuidado que solamente ha ido por un poquito de agua. Caballo C3 contra E5, caballo F6 de Carlsen, alfil C4, C6.
Esto va a estar flipante. Esto puede transponer a una italiana ahora. Caballo a 5 de Carlsen y se va a zampar ese diablillo de B3, que es la pieza más molesta, evidentemente. Caballo por B3 a por B3. Ahora las negras pueden sacar el alfil a C5, que parece la mejor diagonal para tocar el punto F2. Y aquí Bigotillo quizás quiere tirar un F4. D5 de Carlsen. Caballo F3, D por E4, caballo por E5. Vamos a ver, alfil de 6 sería normal. Y D, E por D3 en roque corto de Fiucha. Otro sacrificio de peón. Bueno, no es sacrificio porque a D por C2 viene dama por D8 y caballo por F7. Ahora probablemente sí se lo coma con caballo por D3 en roque corto y diría que la posición negra es muy, muy sana. Quizá es un poco difícil encontrar una casilla para la dama de D8, ¿no? Porque siempre que vengas a C7 viene alfil F4, un poquito más de espacio para las blancas, pero diría que aquí el negro, si consigue hacer un par de precisas, podría igualar incluso, ¿por qué no?, a largo plazo, quedarse un poquito mejor con la pareja de alfiles. Es verdad que el alfil de C8 no tiene tantas casillas, ¿no? Siempre que venga E6 viene caballo F4 y dama C8, me imagino que es la idea de Carlsen ahí, ¿no? Caballo por E6, dama por E6 y posición más o menos equilibrada. Bueno, ahora deben de estar los dos jugadores algo nerviosos, porque aunque sean campeón del mundo y otro de los mejores jugadores del mundo, siempre existe nervio, los dos quieren ganar, sabe que lo está viendo mucha gente. Oye, que hay $14.000 para el primer premio, que tampoco vienen mal, ¿no? Alfil E3, tocando el peoncillo de A7, vamos a ver qué hace Magnus. Si juegas A6, las casillas negras pueden quedar muy débiles. Ahora que a nadie se le ocurra comerse el peón de A7, por favor, porque luego te encierran el alfil con un B6. Viene dama C8 de Carlsen, decíamos que esa era la casilla a la que estaba condenada la dama a ir. Alfil E5, mejorando un poquito las piezas, Firucha, presionando, la verdad, lo está haciendo bastante bien. Caballo de 7 de Carlsen, quiere eliminar ese alfil de 5, evidentemente, es una pieza muy peligrosa. ¿Dónde va ese alfil? Se va a quedar en D4 controlando todo. Ese alfil ahora mismo es el boss, es el capo del tablero, como pueden ver, controla todo, pero Magnus Carlsen quiere expulsarlo de la discoteca. Va a venir el portero y lo va a agarrar del cogote y lo va a echar ese alfil, pero insiste, quiere quedarse en el diableo, ese alfil de D4, quiere seguir en esa diagonal, quiere seguir bailando los mejores éxitos desde C3 porque está tocando el punto G7. Fijaros qué maravilla de alfil, y ahora las posibilidades de ataque de la blanca sobre el rey negro son bastante interesantes. Vamos a ver, porque también existe una jugada como dama G3 que amenaza directamente mate, los caballos cabalgando, viene el caballo F4, parece una sinfonía, está coordinando muy bien las piezas ahora el jugador iraní Magnus Carlsen, con 30 segundos menos en el reloj, que está empezando a ponerse nervioso. Recuerden, si dama C6, caballo F6 y te zampo a la dama, viene F6 ahí, el Fak con el rescate como siempre, ya saben. Ahora vamos a ver una jugada como dama G3, sería interesante. Viene caballo F4, alfil F7, los dos diablillos tratando de defender ellos dos solos al rey. Vamos a ver, ¿ahora qué? Caballo de 6, también interesante. ¿Cómo coordina las piezas aquí Firucha? Trae la última que faltaba por llegar a la barbacoa. Viene torre a D1, ha traído las mejores bratwursts para cocinar. También un poquillo de vegetales para echarlos ahí en la barbacoa, pero nadie ni los va a tocar. Evidentemente, porque aquí lo que quiere es chuletón del bueno Firucha. ¡Chuletón! Dama C7. Vamos a ver qué hace. Toca el caballo de F4. Le queda 1.34 al iraní. Dama G3. Cuidado, que ahora amenaza un diableo de loco. Amenaza un alfil por F6. Rugal con cola. Porque ahora, cuidado, que viene alfil por F6. Hay mucho diableo en esta posición y tiene 40 segundos menos. Esto está siendo una exhibición en esta partida por parte del jugador iraní, que está metiendo una presión de locos, de locos, de locos, de locos sobre el rey negro de Magnus Carlsen. 40 segundos hay, Magnus, que como no muevas en 10 o 15 segundos vas a caer por tiempo, hagas lo que hagas. Si tiene que jugar dama C6, cuidado que torre de 6 es interesante, pero cae el caballo de 4. No he dicho nada, no me hagan caso, no me escuchen. Caballo por F6, se tira con todo y torre de 6. Brutal, qué tremendo. Caballo por F6, ahora Magnus Carlsen en graves problemas, se puede poner a 7.5, Bigotillo Firucha en esta final de la Copa y Charachera. Tiene que jugar dama por E4, va a venir alfil por F6 o qué. Va a venir alfil por F6 o qué. Ese alfil al final se quedó en la discoteca y ese alfil al final fue el triunfador de la noche, porque va a venir alfil por F6. No entiendo que le está molestando. Caballo G6 de Carlsen, buscando siempre recursos. Caballo H5, qué maravilla, entrando en F6 y G por F6, dama por C2, se come uno Carlsen, ahora resistiendo muy bien. Alfil por G7, alfil B3 de Carlsen, está muy tieso, está más tieso que la mojama. Alfil C3, vuelve ese alfil a su casilla original. Cuidado, cara, como entra una dama, va a entrar el caballo, le está entrando de todo, lo van a reventar a Magnus Carlsen, lo van a reventar, lo van a reventar. Rey F7, sale rey torre 8 buscando, no sé qué está buscando, va a venir una dama H7, en algún momento lo va a reventar. Le quedan 17 segundos a Carlsen en una posición tiesa. Caballo 4, madre mía, se ha colgado el caballo, se ha colgado el caballo. Torre por G6, no se ha colgado nada. Rey F8, sigue claramente ganado aquí el blanco. Si torre G8, van y rey. Torre F7, ¿qué está pasando aquí?
Magnus Carlsen, ¿sobrevive o no sobrevive? Torre F6, rey E7, sale con el rey. ¿Qué pasa aquí? Torre por F7 y va a entrar con dama por G7. Tiene alfil por F7 todavía, pero abandona, está muy, muy, muy perdido. Y venía alfil F6 también. Y se acaba. Chavales, estamos a una victoria de Firucha, ¿eh? 7 y medio, 8 y medio, era el campeón del mundo, obligado a ganar o por lo menos a no perder para seguir en la Copa de Dicharachera. Ya no estoy viendo nada, ¿eh? Son posiciones diabólicas. Y bueno, pues Carlsen a punto de perder, ¿eh? A punto de perder este match, esta final. Vamos a ver qué es lo que inventa, porque el campeón del mundo es el campeón del mundo siempre. Y hay que. Tiene 7 vidas. Ahora, Firucha, ¿de qué va a comer? Comen D4 previamente. Estamos en una posición de peón aislado. Caballo por D5 y por D5. Pues no, porque el negro decide mantener una estructura asimétrica. Ahora H6 de las negras. Vamos a ver cómo coordina el blanco con un alfil F4 probablemente. Para terminar el desarrollo de piezas menores. Luego una torre va a venir a la casilla E1. El blanco puede montar la maquinilla con alfil C2, dama D3 en algún momento también. 2.40 para el noruego. 2.40 para el noruego. 2.35. Fijaros que el alfil quiere venir a C7 en algunas líneas. Donde va a estar tocando H2. Juega F3. Y G4. Se tira Carlsen, ¿eh? Bueno, se tira Carlsen. ¡G4! Que alguien me explique esta jugada, por favor. Que alguien me explique esta jugada. Va a venir con alfil C2. Ahora quiere montar la maquinilla. Gillette, ya sabéis que patrocinan a Firucha desde hace ya bastantes años. Gillette. Bueno, rey H1, se quita Carlsen de esa diagonal peligrosa. Preparado ya para montar la maquinilla con dama de 3, con H4, con G5 para entrar en H7. Esta era la idea diabólica del campeón del mundo. Viene caballo H7. Fijaros qué buena idea también de Firucha para quedarse con el caballo en F8. En F6 sí que podía ser expulsado, pero desde F8 no lo va a expulsar absolutamente nadie. Pero Magnus Carlsen viene con todo. Está tirándose al cuello en esta. En esta posición le quiere meter un G5, le quiere abrir las tripas aquí al jugador iraní, que está en una posición delicada, como pueden ver. También alguna idea con alfil por H6 y G5 se puede ir de las manos en cualquier momento, pero no hay que pasarse tampoco de listo. Vamos a ver qué hacen las negras aquí, juegan caballo G6. Uy, qué mala pinta tiene esto para el negro, pero sigue defendiéndose con todo Firucha. Vamos a ver si el blanco trata de venir con la última pieza que falta para unirse al fiestón, con un alfil de 2, con un torre a F1 para lanzar al Facun de nuevo, porque ahora ningún caballo puede entrar en E4. Ese es el plan de Magnus. Fijaros qué maravilla. Esto es una obra de arte. Cómo está colocando el campeón del mundo las piezas ahora. Va a venir con torre HF1. Va a venir con F4 directamente. Tira el Facun. Ahí viene 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 el Facun. Preparándose para F5. Preparándose para F5. ¿Qué hace el negro? Probablemente se tiene que ir con el caballo, con el alfil. Otra vez se vuelve con el alfil. A casita por Navidad Firucha y torre HF1. Tiene todas las piezas. Te quieren sacrificar hasta las gafas, Magnus Carlsen aquí. Ah, no, si no tiene gafas, deja de decir tonterías, Pepón. Viene caballo F8, ahora va a venir un F5. Fijaros que está viniendo F6 también. Fijaros que está viniendo G5. Facun, 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 Facun. Está súper tieso, está hiper tieso aquí. Está hiper tieso. Viene dama H4, cuidado que esa dama también te la pueden atrapar en algún momento, Firucha. Pero buscando algo de contrajuego aquí el jugador iraní. Quizá un alfil C7 también para ver si cuela y le pega mate en H2, pero no creo que pase. 1.45 para el noruego, que tiene una posición claramente ventajosa. Le mete H5 preparándose para torre F4 y cazar esa dama. También está tiesísimo aquí. Está tiesísimo Firucha, que va a perder esta partida. El alfil F4 parece lo suficientemente buena. Alfil F4, alfil por torre, por dama H5 de milagro. Y no pierdes esa dama, no me lo creo. Y no pierdes esa dama, no me lo creo. Cuidado que Magnus se podría colgar mate. No se lo cuelga alfil por torre, por dama H5. Cuidado, Irene, esa dama sigue viva. Increíble que siga viva esa dama, no me lo creo. No me lo creo. Si caballo G3, viene dama por G5. El tipo está sobreviviendo en esta posición. Cuidado que también está igualando de tiempo ahora. Y ha conseguido cambiar el alfil de casillas negras, que era muy peligroso. Ahora torre G4, cuidado que está atacando el de G7. Ahora Magnus Carlsen viene un dama G3 también, lo puede reventar. Caballo H7, sigue vivo aquí Firucha, sigue vivo aquí Firucha. Dama G3, torre por G7, Magnus Carlsen se tira con todo y luego va a venir un F6 brutal. ¿O no va a venir un F6? Tiene que comer en G7 ahora, tiene que comer en G7, tiene que torre por, rey por. Vamos a ver si es capaz de rematarlo Magnus Carlsen aquí. Rey H8, F6, cuidado que viene la dama H4, esta era la idea, alfil de C2, viene a rematar la faena. Le va a venir un dama H4 espectacular aquí y el negro no va a poder librarse. Buena manera de rematar la faena para Magnus. 24 segundos en el reloj y creo que se la va a llevar. Vaya obra de arte que acabamos de ver del campeón del mundo. Bueno, y esto sí. Ahora, chavales, esto llega a 7 y medio, a 7 y medio.
Quien gane, gana la Copa Dicharachera. Quien gane, gana la Copa Dicharachera. C5, defensa siciliana. A6 de Magnus. Madre mía, estoy yo nervioso. D6, G3. Y antes se quedó bastante bien Magnus en esa posición. Vamos a ver si comen F3. Va a comer, va a meter G6 rápidamente. Todos a disfrutar de esto que es histórico, gente. Este torneo que empezó como una broma, se cuadró en la cocina de la casa del Divis una tarde aburrido, pues ahora vemos que es algo espectacular y tenemos a dos de los mejores jugadores del mundo aquí batiéndose en la final. Dame 3, empeñado el blanco en jugar de 4, empeñado el negro en evitarlo, no ha podido evitarlo finalmente, vamos a llegar a esta posición, C por D, torre C8 de Carlsen, ahora sí D5, dama por E3, no pasa nada, el alfil de G7 va a ser muy duro en estas posiciones, torre de B1 de Firuja, se prepara para el desarrollo del diablillo por D2, se prepara quizá para afiancetar a ese diablillo en la casilla B2, vamos a ver qué hace el negro también, que está un poquito apretado, como podéis ver. No me gusta la posición de Carlsen, en el sentido de que no encuentro ahora jugadas útiles en esta posición. No sé qué pensáis. Juega torre C7, Magnus Carlsen se prepara para doblarse en la columna C y esperar un poco a su rival. Viene H4 ahora Firuja, que también quiere parry. Quiere parry del bueno, torre FC8 de Carlsen, que no se cree nada del ataque de las blancas en el flanco de rey, 220. Ahora que torre FC8, el blanco, ¿qué puede hacer? No lo sé. Quizá un caballo B4 de Magnus como idea, o un caballo A5 también, alguna posición, no lo sé, para saltar a C4. Es verdad que el blanco siempre va a controlar con un B3 ese tipo de posiciones. Le quedan 2 minutos, alfil H3, buena jugada, clavándose de caballo de D7 a la torre de C8, puede sufrir un pelín en estas posiciones. 2-18 para Magnus Carlsen. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que no lo ve claro. H5 para evitar los temas con H5 de las blancas aquí. 2 minutos para el iraní, 2-12 para Carlsen. ¡Qué divertido es el ajedrez, eh! Bueno, 1.50 viene dama de 2 ahora. No he entendido mucho esa jugada, que alguien me la explique. ¿Quiere meter D5? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere meter D5 probablemente? E6 para evitarla. Buena jugada de Carlsen ahora, evitando esos temas con D5. Si juegas D5 igual, supongo que puedo comer y caballo E5. Y cuidado con el doble en F3, ¿eh? 1.40 para Firuja. Ahora sufriendo un poquito el jugador iraní, que no sabe cómo desarrollar el alfil de C1. Tiene que meterse con D5. Vamos a ver qué hace Carlsen. Podría comer y caballo E5 buscando ese caballo F3 en cualquier momento. El otro caballo de D7 puede unirse también a la acción vía C5. Y ahora el alfil de G7 evidentemente tiene mucha vida. Carlsen pensando bastante. Nadie quiere ceder nada. Estamos en la final. Estamos a un punto de la victoria. Quien gane, gana. Match point para ambos jugadores. C por D, dama por D5. Caballo F6 expulsando a la dama. Atacando la dama de D5. Por supuesto, alfil por C8. Ahora no es posible, hay que atacar la dama. Perdón, hay que mover la dama. El peón de D4 también está colgando. Y ahora la única casilla es D3. Y viene el otro caballo también a E5. Cuidado, ¿eh? Caballo E5, dama por D6. ¿Vale o no vale? Que alguien me explique, por favor. Dama D6, ¿vale o no vale? Pues no lo sé. Dama por D6, como todo, y caballo por E4, imagino. Viene dama E3 ahora de Firuja, evitando los temas con caballo F3. 1.38 para Carlsen. ¡Qué bonito es el ajedrez! ¡Qué bonito es el ajedrez! ¿Ahora qué hace dama por E3? La torre de C8 sigue colgando, no nos olvidemos. Quizá un caballo FG4 en esta posición para atacar el alfil de E3. Puede ser interesante o quitar, simplemente quitar la torre. Recuerden, el peón de E4 está tocado. Ahora las blancas tienen que defenderlo. Quizá con un alfil G2 viene caballo C3 también para defenderlo y buscando la casilla de 5. Diría que si el blanco logra consolidar puede estar un poco mejor, pero el negro tiene mucha actividad. Y caballo C4 de Carlsen, tocando el peoncito de E4. Ahora caballo por E4, ¿qué pasa? Que alguien me explique qué es lo que pasa si caballo por E4, quizá caballo de 5 quiere meterle Firuja y la torre de C7 no tiene casillas. ¡Qué maravilla del alfil de E4 del jugador iraní! Cuidado, que sí, caballo por E4, caballo de 5 y fijaros que la torre no tiene casillas. La torre de C7, le queda 1 minuto a Carlsen, que está empezando a sudar tinta china en esta posición. Caballo G4, ahora quizá si caballo de 5 sí tengo la casilla C8 para mi torre o la casilla C6. Vamos a ver, caballo de 5, torre C6, Magnus Carlsen poniendo la torre en una casilla defendida. 1 minuto para cada jugador, F3, ahora sacando al Fak un combozal. Vamos a ver qué pasa, ese caballo puede irse a E5 en cualquier momento, pero viene alfil D7, cuidado, alfil por D4, tiene que jugar caballo 5, amenaza caballo por F3, amenaza caballo por F3, el blanco tiene que evitarlo, rey F2, 45 segundos, ahora qué pasa, F4, viene caballo G4, alfil F1, toca el caballo de C4, ¿dónde va ese caballín Liren? ¿Dónde va ese caballín Liren? ¿Tienes que quitarlo o no? Viene torre D8, mejorando la torre un poquito, Magnus Carlsen B3, ahora sí tienes que quitar el caballo, caballo B6, caballo 3 de Firuja, cuidado que ahora tiene ventaja posicional también el jugador iraní, le está apretando una barbaridad. Le está apretando una barbaridad y recuerden que es mucho más rápido los apuros de tiempo. Viene alfil F3, ahora Magnus Carlsen sufriendo mucho. Magnus Carlsen a punto de perder la final de la Copa de Dicharachera. ¿Va a venir torre C3 o qué? Cuidado que le quedan 25 segundos a Noruego. Caballo E6, le mete 5, sacrificio de calidad.
Bueno, tiene que dar la calidad a Manus Carlsen, caballo C5, rey E6, ahora metiendo presión sobre el peón de E5, se la puede llevar, rey por E5, y ahora caballo E4, vamos a ver qué pasa, C5, 20 segundos para Carlsen, que está objetivamente perdido, F5 para reforzar el caballo, buena jugada de Carlsen, caballo de 5 evitando, toma, toma, rey de 4, torre G2, y le va a caer el peón de G6, y le va a caer el peón de G6, y se va a llevar, la copa de charachera, bigotillo, los mejores mostachos, pero cuidado que Manus Carlsen empieza a tirar, no he dicho nada, rey C3, cuidado que el peón de H corre una barbaridad. El peón de H corre una barbaridad. Puedes comer o no puedes comer. Puedes comer o no puedes comer. Come H3. Toma, toma. Tiene que ganar esto. Está ganado. ¿Son tablas o no? Creo que está ganado. Está ganado. Va a llegar con la dama y le pega mate. Wow. Se la lleva. ¡Qué locura, ¿no? ¡Vaya match! ¡Vaya match! ¡Qué maldito locurón! Pues nada, han destronado... Han destronado a Manuset, ¿eh? Y cuidado, ha cortado ya la llamada, no está para... Ah. A ver, lo paramos. ¡Guau! ¡Puf! Dale a cancelar y ya está ahí. Bueno, a ver un momento, vamos a poner la llamada. Sí, vamos a poner la llamada, a ver. Le están entrevistando. Ponte esto. A ver. ¿Lo oyes? Sí, un poco más de voz. Pues bien, ok. Ok, it was a real beat because, of course, it is 3 minutes and opening is important, but dice que la apertura es importante. Of course, I saw some lines, but not much, of course. Dice que había preparado algo, pero tampoco demasiado. Like normal preparation, I prepare for classical. Okay, are you preparing also for the Magnus Carlsen Invitational? Dice que se está preparando para la invitacional de Magnus Carlsen. Dice que es un gran torneo. It is very generous by Magnus that he did this. Dice que es muy generoso por parte de Magnus de haber organizado este torneo, de haberlo invitado. It's very good for fans and players. Dice es muy bueno para los fans. Yeah. So the public wants to know how many hours do you prepare? Do you study chess per day? ¿Cuántas horas estudias ajedrez por día? Okay, it depends on a day, but depende del día. The only thing I think about is chess, of course. Dice que lo único en lo que pienso es ajedrez. Else, so I cannot. Maybe the whole day, of course. Dice okay, that's why now you are beating the world champion, actually. Dice que por eso ahora es que estás venciendo al campeón del mundo. Okay, and how is working the lockdown with you? Dice que cómo va la cuarentena. Sorry? About the lockdown now, are you okay with that, with the quarantine? Okay, it's not. Of course, it is not easy, but it is not our choice. This is the thing that happened. Yeah. But luckily for this quarantine we got the Magnus tournament. Dice que afortunadamente que tenemos el invitacional de Magnus Carlsen. Changed your life or you spend like your time in your computer study chess. Dice que like, si ha cambiado mucho su vida, que si pasa mucho tiempo en la computadora. It changed a bit, but not much. Dice que ha cambiado un poco. Chess players are working with computer a lot, but yeah, of course it changed a bit because. Dice bueno para los jugadores de ajedrez no es tan grave, pero que sí que ha cambiado un poquito. Okay, last question. What about the Magnus Carlsen Invitational? Do you think like what are your chances over there? Do you think ¿cuáles son tus chances en el invitacional de Carlsen? Many of them. I played with them already a lot. Si has jugado contra ellos, si has jugado mucho contra ellos. Because of its rapid, of course I have some chances. Dice que but al ser rápida tiene algunas chances. Because I am the last seed. No yeah. I am not the favorite, of course. Dice que no es el favorito. Well, supuesto. I don't know. After this match, who knows? Dice que después de este match, quién sabe, ¿no? Well, tenemos a Yelena entrevistándolo. Congratulations and thank you for being there. Le da la enhorabuena. Thank you. Y ya está. Bye bye. Bueno, pues esto ha sido todo, gente. Como sabéis, han sido meses de torneo, meses de trabajo. Aquí estoy con el Divis. Brutal, y nosotros estamos muy contentos de cómo ha salido todo y sobre todo de que hayáis disfrutado y que hayáis seguido tantos meses este evento, ¿no? Porque bueno, es algo novedoso y creo que ha funcionado muy bien y a la gente le ha gustado mucho y esto ha sido un regalo para el ajedrez en general y para los aficionados, ¿no? Sí, creo que no ha podido salir mejor, la verdad, el final, ¿no? Hombre, ha sido muy divertido, muy emocionante y un nivel antológico, ¿no? El que han mostrado los dos jugadores. Nuestra copa, don Pepe. Sí. Ahí está la copa de Charachera viendo. Bueno, viendo pues la primera vez que pierde un match Magnus Carlsen. Sí. Así exacto. Jugándose un torneo final. Bueno, perdió con Dillier en el
Doncic Classic, sí, perdió, ¿no? Lil Irán aquel en la Sinfield. Y esto, bueno, pues a ver, pues pierde contra Firuza en un duelo vamos a ver, muchos años. Y ya te digo yo que le ha picado, claro, evidentemente. Bueno, más nos quería ser campeón. Es un competidor, campeón del mundo, no le gusta perder ni a las canicas. Bueno, pues ya se ha visto, ha cortado en un segundo la llamada. Sí. Porque, bueno, porque quería ganar, ¿no? Sí. Ha sido tremendo, la verdad es que me ha parecido mejor Firuza. Porque además, bueno, se ha llevado... En los apuros no tenía ninguna oferta, no me ha parecido, ¿no? Entonces, si llegaban con 15 segundos cada uno, era rapidísimo y súper preciso. Y el mate ese que ni has visto, ¿no? El de con 0 con 4. Ya no sabía quién llevaba las blancas ni quién llevaba las negras, ¿no? Ha sido brutal. Ha sido... No, ha sido increíble. Ha sido realmente un match alucinante. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? A partir de ahora se va a hablar, por supuesto, de esta victoria de Firuza sobre Kalsen. Evidente, sí, totalmente. Porque ahora, a decir que hemos... Estaba viendo aquí en el chat, pero voy a moverlo aquí. Bien. Bueno, ha habido un seguimiento muy superior al tono de candidatos, lo que para nosotros es algo increíble. Bueno, es que estas partidas son muy divertidas, ¿no? Sí. Es que tienen mucha emoción y se deciden muy rápido. Quedaros las gracias a todos porque realmente, bueno, pues como digo, nos hace mucha ilusión. Es un torneo de producción propia. Sí, casero. Totalmente total. Casero, divertido. Además, hay la suerte que realmente los jugadores que han llegado a la final también hacen muy buenos dicharacheros. Sí, han estado hablando. Es importante también. Se les ha visto su emoción. Quien haya estado siguiendo solo a Pepe, le recomiendo. Sí, vamos a hacer un corte del momento en el que Magnus ha hecho ese Damage 2. Ha pegado un grito que ni Pepe Cuenca. Sí. Ha pegado un grito, haremos por supuesto todo tipo de cortes. Sí. Y oye, hemos pasado 11.000 espectadores en un momento. Genial, la verdad. Esos likes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Don Pepe no se merece tener ahí más de 3.000 likes. Estamos ahí a punto. También suscribiros al canal, nos hace mucha ilusión que os suscribáis al canal. Es verdad que queríamos llegar a 100.000 algún día, no sé si vamos a poder. Sí. Y por supuesto, bueno, pues ahí tenéis lo de siempre para haceros premium con el Pepe y Divis. Nos vendría muy muy bien a todos. ¿Sí? Gran trabajo, Don Pepe, realmente ha sido increíble. Yo he estado viviendo ahí, nos hemos divertido muchísimo. ¿Sí? Y bueno, pues un placer, ¿no? Sí, un placer, ya sabéis, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos mañana, ¿no? En la final de nuestro torneo. Nos vemos ya mismo, porque la segunda Copa de Dicharachera termina ya. Pero ahora, en unos minutos, tendréis otro match divertidísimo. La Liga del Barro, sí. Y Iturrizaga contra el Fo. En la Liga del Barro, en el social de la Liga del Barro, por el Trono del Barro. Igual no lo conocéis, así que ahora mismo os invito a que en 5 minutos en todos nuestros canales empiece ese Iturrizaga contra el Fo en 2.0. Va a ser divertidísimo. Y mañana, el final de nuestro torneo. Sí, el final que Duda contra Svilder, torneo super élite. También otro torneo casero que empezó como una broma y ha acabado siendo algo brutal. Así que os esperamos ahí también un match de altísima calidad. 6:30 de la tarde de aquí de Madrid, media hora antes de lo que empezó este. Nos vamos a divertir también mucho. Y además, por si fuera poco, hemos sacado una nueva serie de Pepe Cuenca. Sí, es verdad. Ver que ya tenemos 3 nuevas series sacadas en esta semana. Así que tenemos de todo. Muchas gracias a todos por seguiros. Felicitaros a vosotros también. Sí, gracias a vosotros se pueden hacer estas cosas. Mucho abrazo, gente. Y por la sombra, ya sabéis, nada de brócoli. No salgáis, hombre. Que sombra. En casita y viendo ajedrez. Un abrazo, cuidaros mucho. Oye, Firuza, sé que nunca vas a ver esto, pero felicidades. Eres un grande, joder. Firuza. Vaya máquina. ¿Cómo le das ahí al ratón? Es el jefe, ¿eh? ¡Eres el jefe! ¡Eres el amo! ¡Eres mi amo! ¡Qué rápido! ¡Brutal! ¡Hasta luego!